Pues, hola, buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias por juntarse a este webinar y bienvenidos. El webinar es sobre el uso eficiente del agua en la agricultura en el contexto de la inseguridad hídrica, un tema que es muy importante en Chile y también en los Estados Unidos. Yo soy la directora de los proyectos en Latinoamérica para el Consejo para la Defensa de Recursos Naturales, o NRDC, por sus siglas en inglés. Es una ONG sin fines de lucro ambiental e internacional. Estamos pues con base en Estados Unidos, pero con proyectos en muchos países del mundo. Y es nuestro placer colaborar con la Unidad de Resiliencia del Gobierno Regional Metropolitana en esta serie de webinars, lo que nos parece muy, muy importante en esta época de la inseguridad hídrica, en el contexto de cambio climático y pues en realidad en este mundo bastante loco ahora, ¿no? Así que voy a dejarlo aquí y pasar el micrófono a Cristina. Gracias, Amanda. Bueno, como bien decía Amanda, mi nombre es Cristina Huidobro, soy la jefa de la Unidad de Ciudades Resilientes del Gobierno Regional Metropolitano, que tiene como objetivo impulsar iniciativas y proyectos con óptica de resiliencia en la región, enmarcado en una estrategia que tenemos. Y desde hace ya un par de años que nos hemos focalizado bastante en temas de agua, ya que se han vuelto críticos en la región por el tema de la escasez hídrica y cambio climático. Entonces, a raíz de estos temas surge esta colaboración con NRDC y la idea de generar este intercambio entre Estados Unidos y Chile porque vemos que hay experiencias que son similares a las que vive la región metropolitana, sobre todo en California y Montana, como las que vamos a escuchar hoy día, y que pueden ser muy interesantes para el aprendizaje mutuo. Contarles que, como les dijimos en los correos de invitación, que esta es bueno, una sesión un poco especial porque es en español y en inglés. Sabemos que esto puede ser alguna una limitación, una barrera para algunas personas, pero por lo mismo les informamos que esta videoconferencia está siendo grabada para que después la puedan revisar con calma también. Y todos los dos primeros panelistas que hablarán en inglés tendrán diapositivas en español y luego el tercer panelista que habla en español tendrá, por ende, las diapositivas en inglés. Esta es nuestra segunda sesión, la primera fue introductoria y pueden descargar la grabación y el PowerPoint en la web de NRDC. Todo esto después se lo vamos a enviar por correo, así que no se preocupen. Y nada, solamente agradecerle a todos y a todas por su interés en participar en este tema. Ahora les dejo con Andrea, tú vas a presentar, vas a explicar esto brevemente en inglés, ¿no? Para Sí, los que no estén escuchando en inglés. lo puedo explicar yo o lo puede explicar Amanda, como habíamos quedado. Ah, perfecto. Amanda está en mute. Amanda, estás en mute. That's always the problem, ¿no? Thank you. Sí. I'm going to just do a quick translation for the English speaking audience. So this webinar is a series of, in fact, in a series of webinars that the Resiliency Office in the Metropolitan Regional Government in Chile, based in Santiago, and NRDC are doing over a series of several months. This one is focused on water efficient use or water efficiency in agriculture in the context of climate insecurity. And the sort of format of this as a bilingual webinar is a little different than the usual. And so what we'll do is we'll have speakers and materials in English and in Spanish. So some of the presenters, the first presenters will be speaking in English, but their slides will be in Spanish. And then we'll switch and do vice versa with a Spanish speaking presenter and slides in English. And the entire webinar will be recorded and will be available on NRDC's website, which we will share with everyone after the completion of the webinar. And now, who am I turning it over to, Andrea or Cristina? Solamente queremos, bueno, Cristina, hacer una muy, muy breve resumen porque esto es importante, algo les mencioné anteriormente, pero bueno, como la gran mayoría de los que ya están conectados saben que vivimos una
estamos viviendo una emergencia hídrica en donde no solo la región metropolitana, sino que también el país completo, en donde toda la gobernanza del agua, toda la forma de aproximarnos al problema se está poniendo un poco en crisis y nos obliga a repensar lo que estábamos haciendo y buscar nuevas fórmulas para enfrentar no solo la crisis de hoy, sino que también generar lineamientos de largo plazo. Por ejemplo, hoy día en la región metropolitana hay 22 comunas de las 52 que están con decreto de escasez hídrica vigente. Esto hace que el tema sea muy crítico. La siguiente, Andrea. Ahí. Esto es solamente unos pequeños gráficos, después lo podrán revisar con calma los que no lo hayan visto. Es que estamos con un gran déficit de precipitaciones en la región, porque ya según las... Uy, perdón. Me estoy teniendo un momento como el del speaker de CNN. Un segundo. Un segundo. Esa es la realidad de hoy. Cristina, ¿quieres que continúe? Ya, creo que yo voy a continuar mientras tanto. No, creo que se fue tu señal, Cristina, cuando te paraste. Bueno, voy a seguir. Aquí en esta tabla pueden ver el promedio histórico. Hablando tú mejor. Ya, perfecto. En esta tabla pueden ver el promedio histórico de precipitación en la región metropolitana. Pueden ver aquí los tres diferentes promedios de las diferentes épocas y pueden ver el promedio desde 2009 al 2017, la época que ha estado sufriendo y sigue sufriendo una sequía en la región metropolitana. Aquí también pueden ver el uso de agua por diferentes sectores, como pueden ver el sector agrícola consume la mayoría del agua, y luego el agua potable. Pueden ver esto de nuevo con calma, lo vamos a subir a nuestro sitio de web. Sí, solamente comentarles que esta información la obtuvimos de todos los documentos que se obtuvieron de la iniciativa de la Fundación Chile, Escenarios Hídricos 2030, donde también los que están interesados pueden revisar más detalles sobre la cuenca del Maipo en particular. Perfecto. Y esa tabla la hice yo. Entonces, esa es del también el reporte de NRDC, que también pueden encontrar en la misma página del webinar. Entonces, aquí hay bastante información. Sí, solamente era hacer este problema, o sea, no tiene sentido que profundicemos mucho más en esto, sino que la gran mayoría sabe más o menos la situación en la que estamos, pero para quienes se nos unen, que no son de Chile, era para que supieran más o menos cuál era el contexto de por qué estamos haciendo este seminario. Y lo importante ahora, creo yo, es escuchar a los expertos en el tema, por lo que les daremos el pase, ¿no? Sí. Entonces, primero tenemos a Claire O'Connor. Que es la directora de Agua y Agricultura para NRDC y lleva más de 8 años. Ella estudió en la Universidad de Nebraska, Lincoln, y luego estudió Derecho en la Universidad de Georgetown. Luego tenemos a Dave Scott, que está basado en Montana y él es especialista de ganadería y que cuenta con más de 35 años de experiencia. Y finalmente tenemos a Guillermo Donoso, y él va a dar la presentación en español, con diapositivas en inglés. Los otros dos van a dar la presentación en inglés con diapositivas en español. Y Guillermo Donoso Harris es un profesor, es un experto, es un economista y experto específicamente en agricultura y recursos naturales, y ya lleva más de 10 años trabajando específicamente en el tema de agua. Y más de 30 años en la Universidad Católica. Voy a dar un resumen de esto en inglés. First, we have Claire O'Connor, who's the Director of Water and Agriculture at NRDC, where she's been working for over 8 years. She started at the University of Nebraska-Lincoln, and then studied law at the University of Georgetown. Next, we have Dave Scott, who is a specialist in livestock,
with more than 35 years of experience, and he's currently based in Montana. And then finally, we have Guillermo Donoso Harris, who is an economist with a specialty in agriculture and natural resources, and has spent working on specifically on water issues for over 10 years, and has been at the university, the Catholic University in Chile, for more than 30 years. And finally, I didn't get a chance to introduce myself, but I'm a water policy analyst for the Natural Resources Defense Council, and I'm based in Santiago, Chile. Mi nombre es Andrea Becerra y yo soy analista de gestión hídrica basada aquí en Santiago, Chile para NRDC. Y ya vamos a comenzar con nuestra primera presentadora, Claire O'Connor. Muchas gracias a todos los que están aquí. Hello everyone, and buenos dias, and thank you very much for the opportunity to speak with you today. For me personally, this topic has, over the last couple weeks, as I've experienced some very minor inconveniences of, you know, not always the exact type of food I want being available on the stores, it's reminded me how important it is to ensure that our food system is strong and secure and resilient, whether that's resilient in the face of a global health pandemic or resilient in the face of climate change. And so I'm very excited to talk about this topic that's very important today. Next, please, Andrea. This is a topic that's also personal to me and very near and dear to my heart. I grew up as the fifth generation on my family's farm in Nebraska. And it, for those of you that may not have been to Nebraska, if you look at a map of the United States and stick your finger in the middle, you'll probably land on Nebraska. And my dad and grandpa are still farming today. You can see them in the picture. And my son, who's 4 years old, has already declared that he wants to be a farmer as well. So I'm very happy about that. Unfortunately, I didn't inherit my family's ability to make things grow. So I became a lawyer. But I'm carrying on my family's tradition in my own way by working at the intersection of agriculture, water, and climate change at my job at the Natural Resources Defense Council from Los Angeles, and have been doing that for the last 8 years. Next, please. And so today I'm going to focus, although my work at NRDC is national, I'm going to focus mostly on the work that I've been doing in my new home of California. And so I wanted to provide a little bit of context about water in California. Like Chile, agriculture is a major user of water in this state, accounting for about 80% of our water use. Agriculture is also an incredibly important industry for the state of California and for the country. Especially when it comes to producing fruits and vegetables, California's agriculture is very important. About 40% of the fruits and vegetables grown in the United States are grown here in California. At the same time, California is facing multiple challenges. Climate change is altering when and how much water is being provided to the state. And we're also facing a growing and urbanizing population. Most of this growth in cities is happening in places that are far away from where most of our natural water sources are. So that requires us to move vast amounts of water across the state. For example, Los Angeles, where I live in Southern California, most of our water supply actually comes from Northern California, originates as snowmelt, and then we move it, pump it, clear down to the state where we can use it here in Southern California. So this presents a very important challenge of how do we continue to meet all of the needs, the multiple needs of the water users in this state. Next, please. One of the biggest challenges that we're facing is that as a state, we're currently using more water than what nature is providing to us in terms of snowpack and rivers and reservoirs, and aquifers. And so there are many strategies that we can take to close that gap and make sure that we're using the amount that is being provided to us, including becoming more efficient with our water use in our cities, trying to reuse water, trying to capture water where it falls. But the one that I'm going to focus on today is becoming more efficient in our agricultural water use. And there are a couple of ways that we can do that. The two I'm going to focus on the most are thinking about how we're irrigating, what technologies we're using, and when we're irrigating. Are we scheduling the irrigation and timing it to when the crops most need the water? Next, please.
So in terms of how we're irrigating, there are multiple ways of irrigating. Probably the original form of irrigation was just letting gravity do its job, to apply water to a field, let it run between the rows and let the water seep in so the crops could use it. This is the most water intense form of irrigation. You can see that there's a lot that would be lost to evaporation because of all the standing water in the field. But it's also the most common here in California. About 60% of our farms are using gravity irrigation methods. Next, please. Another very common form of irrigation is to use sprinklers. And this is more efficient than gravity. You can see that there's not as much standing water that would evaporate. And about 15% of California farms are using sprinkler irrigation methods. Next, please. And then finally, the third common form of irrigation is drip irrigation. This is the most efficient type of irrigation and is actually more common in California than in some other states. It uses far less water than gravity irrigation. You can see that it's simply applying drips of water to right where the roots are, so you're losing very little to evaporation. But there are other challenges with drip irrigation that make it challenging for certain crops to adopt this technology. Next. Please. So this chart shows for California the percentage of farms that are using these three types of irrigation: gravity, sprinkler, and drip. You can see that gravity is the most common. And this is different than some other places. In Nebraska, where I'm from, gravity is not the most common form of irrigation anymore. Most farmers are using sprinklers in other places. And we'll talk a little bit about why, but when I first started working in California, this was surprising to me that a state that likes to think that it's so, you know, future-focused with Silicon Valley is still using, you know, one of the older irrigation technologies. Next, please. Another method of becoming more efficient with your irrigation use is by simply timing the water applications for when the crops most need it. So it's trying to schedule your irrigation for when it will be the most impactful. This can reduce the amount of water that you need to apply by about a third without compromising yields. But only about less than 20% of California farms are using moisture sensing devices in their soil to try to schedule the irrigation for when it's going to be the most impactful. And in fact, clear at the other end, there are over 5,000 California farms that are irrigating simply based on a rotational schedule. So it's Tuesday, it's time for me to irrigate, or you know, it's the 15th of the month, this is when my water arrives. And this is the second most out of any of the states that use just this rotational, not basing on crop need at all, form of irrigation scheduling. Next, please. So as I mentioned, it was surprising to me to see that in some ways California was leading, for example, having a high adoption of drip irrigation, but in other ways we were behind some of the other states. And so it was surprising to me to learn this when I started working in California. And there are many reasons for this, but the two I'm going to focus on today are our infrastructure and how we are moving water in this state and how it arrives to the edge of the field, as well as our laws and policies, as well as their enforcement, and what changes could help to help empower farmers to be more efficient on their operations. Next, please. So in terms of our infrastructure, how we're moving water in this state, as I already mentioned, most of our water originates as snowpack in the Sierra Nevada mountains in the northern part of the state, and we move it. So if you look at this picture, you can see that water is moving across the state in a very open form that's very prone to evaporation. And when it arrives to the edge of the field, it arrives kind of all at once in a gush, and it can make it hard to hook up something like a sprinkler or a drip system to water that's coming to the edge of your field in this manner. And when NRDC talked to some irrigation districts that were
that were, you know, facing the challenges of climate change. And they told us that this is a real problem for them, that their farmers and ranchers that are their customers were wanting to move to more efficient systems, but they weren't able to supply water in a way that worked with those systems and allowed for that scheduling, allowed for that pressurized delivery through sprinklers or drip systems. Next, please. But there, in other cases, we talked to some irrigation districts that had invested in more modern infrastructure that allowed the water to arrive to their customers in a way that's pressurized, in a way that allowed for on-demand or nearly on-demand deliveries of their water. And in this case in particular, they were able to reduce their water use by 30%, reduce their energy use by 30%, as well as increase the crop yields in the district by 30%. So it was great for their farmer customers. It was great for the district, who was saving water and saving energy costs. And really speaks to the power of investing in the infrastructure that can work with these more modern on-farm irrigation systems. Next, please. Another challenge that we've faced here in California is that our laws and policies have not always supported becoming more efficient or supported water conservation. California historically had a set of water rights that was known as use it or lose it. If you were not using your water, then it could be reallocated to somebody else. But that law was clarified. So that made farmers and irrigation districts worried that if they became more efficient, they might lose the right to the water. And so it really made it hard for folks to want to make investments in efficiency. But now the law has been clarified so that conservation and improvements in efficiency are considered a quote unquote beneficial use, so that if you become more efficient, you do not lose your right to the water. Another challenge is that surface water rights were also allocated in a different era, before climate change had altered our hydrology here. This is still a problem, and we haven't figured out what to do about this. That as we move to a reality that our water is falling in a different way, that instead of having snowpack that melts slowly all through the spring, we might have less snow, more rain, and the snow that we have melts more quickly. So this is still a problem, and there are some other countries around the world that have dealt with it in different ways, but it is something that we are still struggling with as a state. And then when it comes to groundwater, which I know is also an issue in Chile, is our groundwater had historically been even less regulated than our surface water rights. Several years ago, we passed a Sustainable Groundwater Management Act that is supposed to bring our groundwater basins into balance by bringing together stakeholders, deciding on a pathway to a sustainable use, so that we don't continue to overdraft our aquifers and cause a lot of problems for all of the users within the basin. And so that process is ongoing. The stakeholders are meeting in the groundwater basins to try to come up with a plan for each, especially starting with the more critically overdrafted basins, how to bring that use into balance. And then finally, another challenge is that we've historically had very little data about water use, about who's using it, when, how much, and that makes it very difficult to manage water as a connected resource, because the old saying is you can't manage what you don't measure. But now there are new improvements to reporting requirements within the state that may help us have a better complete picture of the water use in the state, and how we can all work together to make sure that it's a resource that's available to all of us for the years to come. Next, please. So I've been talking about water efficiency and how we become more water efficient, and some of the strategies that can help make us more water efficient. And the reason that's so important is because efficiency leads to resiliency. If you as a farmer are less reliant on an external source of water, if you become more resilient within your own operation, if you need less water to grow the same amount of crops, when there's less water available, you are more resilient. And so it's important not only to make sure that we all have
that the multiple users in the state all have sufficient water to for their needs. But it's also very important from a farmer's perspective to become more resilient and to require less water to continue to produce food for people to eat. There are many other benefits of water efficiency as well. It helps with water quality. It helps to provide habitat for species. But the one that I really want to focus in on is that becoming more efficient makes farms and ranches more efficient or more resilient as well, and better able to withstand dry periods. Next, please. So I talked a lot about some of the irrigation technology, and I do want to say that even farmers that don't have access to the newest technology do have a very important drought resilience tool right beneath their feet, and that's their soil. I'm not going to spend a lot of time on this now because I think Dave is going to speak more about this later, but I do want to say that even though my presentation is focused on irrigation, that even folks that are not irrigating, even folks that don't have access to these newer technologies, can also become more resilient by investing in their soil. Next, please. So, how do we become more efficient? How do we adopt some of these policies? What are the solutions to this challenge that we're facing? The first and most important one is we all need to do our part on climate change, that at least here in California, a lot of our challenges are only becoming more intense in an era of changing climate, that these problems were already there and climate change has made them worse. And so fighting climate change is one of the first things that we all need to do when we want to think about making our farms and ranches more resilient. We also need to think about investments in more modern infrastructure. So the irrigation district, the example that I gave, where they were able to provide water in a way that worked with more modern technologies, that paid off for everybody. They were able to make that investment because the state also made an investment in them. So thinking about creative financing to facilitate some of these transitions to more modern infrastructure is really important. We also need to ensure that our laws and policies support conservation, support data tracking, so that we can be better stewards, better managers of this very important resource, that we don't have, you know, for the example of folks being worried about becoming more efficient and losing their water rights, making sure that there aren't barriers like that that are preventing people from becoming more efficient with their water use. And finally, we can encourage soil health. So whether that is providing technical assistance to farmers, whether that's helping to pay farmers to switch to practices that improve soil health, there are lots of ways that we can create policies that support improved soil health. Next, please. So to summarize, irrigation efficiency is very important because it protects all users, whether that's drinking water, whether that's the environment and endangered species, and whether that's agriculture. That agriculture is an important user that can benefit from investments in becoming more resilient and improving efficiency. In California, agriculture leads the way in some respects, that we have a very high level of drip irrigation adoption, but we also lag behind in terms of irrigation scheduling and still having a very high level of folks on gravity irrigation. The reasons for that include that our infrastructure in a lot of cases is very out of date, and that our laws and policies have not always encouraged conservation and have in some cases been difficult to enforce. The ways that we can move to a more resilient future include addressing climate change, investing in an infrastructure that supports greater efficiency, ensuring our laws support conservation and data transparency, and encouraging soil health. Next. So thank you very much. And with that, I'll turn it over to Dave. And then I think the time for questions is after his presentation. Very quickly, for those of you who are just coming in, the time for questions is after Dave Scott's presentation. And then after that, we will have Guillermo Donoso present in Spanish with English language PowerPoint slides. And he will be connecting a lot of the themes we're hearing here
with the context, with the Chilean context. And now I'll pass it on to Dave. If you missed Claire's presentation, it will be available. We're recording it right now, so we'll put it up in our NRDC site and send the link around to all of the participants. Thank you, and on to Dave. Perdón, Dave, before you. Sorry. Repetir esto mismo en español, Andrea, que es básicamente gracias a todos los que se sumaron un poco más tarde y se perdieron un poco las reglas del principio. Solo decirles que terminó la presentación de Claire, pero ahora viene la de Dave y tendremos espacio para que puedan hacer preguntas después de la presentación de Dave y después continuaremos con Guillermo Donoso en español. Y ya estamos anotando las preguntas que están poniendo en el chat, así que sigan escribiendo, las estamos registrando todas, así que gracias por participar. Ahora sí, gracias, Dave. Go on. Buenos días, everyone. First off, I am sorry very much that I'm not bilingual. I wish I could speak Spanish. I would like to just narrow the focus down a little bit from Claire's nice presentation to the farm level. And please, por favor, Andrea. Next, please, Andrea. Here's where we live. We live in Montana. We are where that red star is and that state. We're about 700 miles from the coast of Washington. We have about, it's 2 or 7 inches of rainfall annually, which would be about 175 millimeters of rainfall annually. That includes snow. During the grazing season, we have about 75 millimeters of actual rainfall, and we supplement that with another 400 millimeters of irrigation water for our grass crop that is pasture. We are in a mountainous country, elevation about 1,200 meters. As you can see, we can get snow almost any time of the year. This picture here was taken last June, and it froze that night on the pasture where the sheep are. And in the mountains, as you can see, they got about a foot of snow in June. So that is our basic summer climate. Next, please, Andrea. Okay, great, thank you. The history of our farm begins in 1982, where we established a dairy and we milked 50 cows here on this 32 acres of irrigated pasture for about 21 years. Our rest periods in our pasture have been described here on this slide. We've gone from 22 days of rest to 32 and now 42 days of pasture rest. And by pasture rest, I mean the number of days it is between when one particular paddock is grazed till the time it's grazed again. And our pasture currently has 43 temporary paddocks in it. We move daily and we have a 42 day rest period. So this sort of shows you the history of our farm in terms of pasture. And pasture rest is probably the most important parameter of any grazing system. Next, please, Andrea. These are our seasons on our farm. We have active grazing during the summer from about the first week of May until the first week of September. And then we let the grass rest. All animals are off the pasture from September to about almost November. Then we have 3 months from November to February 1st of winter grazing. And our winter in Montana, it usually is about 5 months long, and we have snow on the ground for about half that time. So that bottom picture is the sheep grazing in December of last year. And there was about a foot of snow there, and the sheep are very good at getting the grass. We don't supplement with hay.
if there's snow on the ground. We do take precautions so that that snow does not get crusted, because then the sheep cannot graze through it. But as long as it's fluffy, the sheep are very good at finding the grass and they do very well. Next, please, Andrea. So what I wanted to focus on today was how to save inputs, especially irrigation and nitrogen. And what I've come to realize, and it's taken me a long time to realize this, but what I finally have realized is, as a farmer, is the simple things take the longest time to understand. And I have to keep reminding myself of that, because that is a very true picture of our journey as grazers and as farmers. And what we have learned is not from our own devices. We have learned this from other grazers. We have learned this from university agricultural specialists. And some of it we have just stumbled over. But it is definitely not our own brains that have made these principles. And so the three principles that we have discovered that work for us to decrease our irrigation and decrease our fertilization, and basically to improve our soil health, which is the lifeblood of our farm these days. The first one is high stock density. And in the bottom picture there, you can see how we irrigate. We use sprinkler, like Claire was mentioning. It's a pivot system. And that pivot is capable of putting about 2/3 of an inch, which would be, I don't know, Andrea, how much millimeters that is. It's inch son 2.5 centimeters. Okay, thank you. A day. So it'll put down in 12 hours, it will put down 2/3 of an inch of water. And this picture here also shows the density of our grazing. We have about 480 animals on 2/3 of an acre, which translates to about 600 animals per acre, or 1,200 animals per hectare. So we have a large amount of high stock density in our system, and I will get to why we do that. The second principle is a long rest period, and that is very, very key to our operation of saving water in the soil. And the third principle is managing our residual, or how much of that grass is left when we exit the paddocks each day. Next, please, Andrea. So our goal for all of these principles is to feed the soil microbes in the soil, because we've come to realize that it's those soil microbes that are going to do the work for us. They are going to save us irrigation water, and they are going to save us nitrogen and other fertilization. So we have become to realize that we are not just growing lamb, we are not just growing grass, we are growing microbes in the soil. And that is where we focus our attention. Is every move that we make, we ask the first question, what will it do for our soil microbes? And we have found that if, as long as we ask that question, then everything else falls into place. It's quite a bit different than the way we used to farm even 10 years ago, but it has shown really good results. This is our picture of the right of our ewes. They don't have any lambs on them at this point. This was taken December, and they are on winter stockpile. And as you can see, we still, during the winter grazing period, have a high stock density. Please, Andrea. So let's review what we feel high stock density does for us. First of all, this is what our field, our paddocks look like. This is how many sheep we have on 2/3 of an acre, or a little over a hectare, a little less than 1.5 hectares. So you can see that they are very close together. There's sheep
within 2 meters of each other. So what does that do? First of all, what it does is it spreads everything out evenly in the paddock. When an herbivore, whether it's a sheep or a cow, eats a bite of grass, it uses about 25 to maybe 30% of the energy and protein and nutrients in that grass to grow muscle for meat, to grow milk for its lamb or its calf, and to grow fiber in terms of wool. The other 70 to 75% goes right out the back end. And what that does is that eventually ends up feeding microbes and feeding plant roots. So what it does besides spreading nutrients out there, every time that sheep poops, she is spreading an inoculation of microbes that come from the rumen of herself. And it just so happens that those microbes are exactly the same kind of microbes that live in the soil. So you might consider our sheep as yogurt makers. And they are inoculating the soil each and every day that they're out there. Secondly, they cycle nutrients. Those 75% of the nutrients that they eat, they poop out and it's right on the soil. And it's very evenly distributed, as you can see in this picture. Thirdly, what high stock density grazing does is it allows you, if you manage it correctly, to trample half the grass. What grass they don't eat, they trample with their hooves. And this is very important because it feeds the microbes in the soil again, because they have a chance to decompose that grass. So next, please, Andrea. So this is just another picture of our stocking density. And there's a difference between stocking rate. Our stocking rate is a little under 14 ewes per hectare. And that is just the average amount of ewes that we can run on our pastures over the whole year. But for any given time in that grazing season, any given day, we have a total of 1,200 sheep per hectare. And that is kind of the stocking density that we use. And that is what is giving us the ability to infiltrate water and to store water and to use less nitrogen. On the right hand is a little picture of how we deliver water to each of the paddocks. It's a very, very simple system. That garden hose comes from a 3/4 inch black poly pipe that is right on the surface. We have about 2,000 feet of that black poly pipe that is our distribution line. And for each of our 43 paddocks, we just cut a hole in that cut a section of that black poly pipe out and inserted a faucet. And then we put that faucet to that little blue water there, which is only a 30-gallon drum cut in half. And that water has a float, which never worked. So we just let the water drain out at about 1/4 gallon a minute. Very small amount. It all goes back to our well anyway. And so it's just circulating over and over again. Next, please, Andrea. So here's a picture of our long rest period. We have 42 days of rest. On the picture on the left, it was taken June 7th of last year. We were out on pasture for about three weeks. This is the height of the grass. It was about 5,300 kilograms per hectare. And I measure this grass religiously every 5 days. So I know how our grass production is, and I put it in a spreadsheet and I keep track of it that way. July 18th, we had 5,700 kilograms per hectare, and this is what it looks like. So in 42 days, we can grow about 5,700 kilograms per hectare with no fertilizer and with 25% less irrigation than we used to grow several years ago. Next, please, Andrea. So how do we get
our 42 days of rest? How do we establish that? And that is key to everything. So by trial and error, what we did was we just delayed our spring turnout 1 week. It was that simple. We went from May 7th of 2019, we measured our grass and we had about 1,000 kilograms per hectare of dry matter. We waited 1 week and we had 1,800 kilograms per hectare. And through, it wasn't just last year that we learned this, but it took us a few years. But anyway, we figured out, yep, that's when we have to turn it out, as at about 1,800 kilograms per hectare. That's when we start our grazing season. And that allows us to create a pasture wedge, a grazing wedge all summer long that gives us about 5,000 kilograms per hectare. Next, please, Andrea. So I was trained when I was in college that animals, be they beef cows, dairy cows, or sheep, they need very high nutritious grass and it needs to be young and vegetative. We have proven that to be wrong. This picture here shows on June 8th of last year, you can see we've been grazing for about 3 weeks now. They have not gone all the way around our pasture yet, but there's a lot of headed out grass here. That's a lot of mature grass that's not supposed to be very conducive for optimal gain in sheep. Definitely not going to produce a lot of milk for cows. However, I noticed that a few years ago that the sheep, when they got into a field like this that has a lot of mature grass, they ate the leaves. They did not eat much of the stems. And so I went around and I took a forage collection. In a sack, I just put a whole bunch of leaves from this paddock right here. I sent them off to the forage testing laboratory and it came back, lo and behold, 70% total digestible nutrients and 30% crude protein. That is plenty of nutrients to provide for sheep gain and milk in the ewes. So that's something that we learned completely by accident, and it works. Next, please, Andrea. So this is what our pasture looks like 42 days after we first turned out. This is in the 42nd out of 43 paddocks. And you go, oh no, what are you doing? And the answer is we're making money because this system allows the tall grass to produce a lot of root exudates into the soil. And what happens is when a plant photosynthesizes, if you just reduce it all to the simple things, it makes sugars. And that plant uses those sugars that it made through photosynthesis, which is a marvelous process. There's no other process on the whole world that can do that. But it makes sugars, and it uses those sugars to make more stems, to make more leaves on those stems, to make more roots. But it also does one more thing with those sugars. It emits them out of its roots. And the reason why it does that is to feed the biology, the microbes in the soil. And this has only been discovered, you might say, and popularized in the last several years, but that is what we base our whole grazing system on, is feeding the letting the plants feed the microbes through these exudates that are emitted in the soil. And I can tell you from experience that if you only let the grass rest for 22 or 25 days before you regraze it again, it's not enough time for these exudates to be emitted into the soil. They cannot produce enough sugars to feed the soil microbes. That is why we went to 42 days. So it's not so much that we are growing lots of tall grass. Our main goal was to feed the soil microbes so that we don't have to fertilize
and we don't have to irrigate so much. Next, please, Andrea. This slide again demonstrates what happens when you have high stock density. These pastures, both these slides are taken 24 hours apart. As you can see, you can barely see the ewes. The grass is so tall there. And this is at the 42nd day of our first cycle of grazing again. 24 hours, it looks like that slide on the right. You can see what high stock density will do. They eat a lot of leaves. They even ate all the leaves off that thistle plant in the middle of the picture. If you were to decrease your stocking density by even on the extreme of just letting them roam around the pasture all summer long, you would never be able to achieve this. Never, ever. And the reason why is because when you group a lot of animals in a small area or small paddock, those animals are not dumb. They know if they don't eat what's in front of them, their neighbor's gonna. So that's the whole principle of high stock density grazing. Again, I took a forage sample. The TDN in this very mature grass was 59% TDN. The crude protein was 17%. And our average daily gain on the lambs at weaning is 280 grams per day, which is not too bad on a pasture system. So we are not losing that much gain. And exactly how much we're losing is about $1,500 a year compared to our old system of grazing really short grass. And we are making much, much more money on the inputs that we're saving than this piddly little $1,500 here of the difference of grazing short grass versus tall grass grazing. 10 years ago, I never would have believed this, but I've made myself a believer now. Next, please, Andrea. So here's the third principle, is managing your paddock residual. And what you need to do is take half of the grass through grazing and leave half. And the half that you leave, make sure that it's trampled. The picture on the bottom right there is what the grass looks like when we exit out of a paddock. This very same paddock that you see in the top pan left, it looked like this 24 hours later. Notice that grass is not standing straight up anymore. It is trampled and it's close to the ground, to the soil. It is a roof on top of the soil. And that roof prevents a lot of soil moisture from evaporating out of the soil. That roof also provides carbon to the soil microbes to eat. And so what we've done through this tall grass grazing is we've provided carbon or sugars to the microbes in the soil through root exudates, but we're also providing them another source, and that is trampled grass, which is, you might want to consider it as just trampled carbon. And microbes eat carbon breakfast, lunch, dinner, and all snacks in between. So that is what we're doing by grazing and trampling tall grass. It saves water and it saves nutrients. Next, please, Andrea. So to summarize again, I always like to tell myself the simple things take the longest time to understand. I try to remind myself that weekly. And high stock density, long rest period, and managed residual are the backbone for our grazing system of saving inputs of water and fertility. Next, please, Andrea. So what has happened to our soil health since we instituted this change in 2013 of going to longer rest periods and trampling more grass? Our soil has become much more drought resilient. In 2016, our irrigation water source, which is the Jefferson River, we have no wells, it all comes off the river, and the river is all originates as soil or as snow melt. In 2016, we had very little snowfall that winter. And by August, it was a drought situation. And all the irrigators on our
part of the river were urged to irrigate less. Our water rights say that we can irrigate as much as we want to. We can actually dry that river up if we want to. However, as producers and irrigators, we have learned the last 20 years that if we did that, our water rights would probably be taken away. So we cooperated when the Fish and Game told us that we need to irrigate less, we irrigated less. In our farm, when the water shortage in the river was the most acute, the last 21 days of August, we only irrigated 12. Under our old system, we would have definitely produced less grass, because under our old system of even 30 days of rest with no roof, no trampled grass as a roof on that soil, the grass would have dried out under those conditions of 90 degrees Fahrenheit for, you know, a month almost. However, with our new system, we were able to not irrigate 9 days out of the last 21 days of August, and we suffered no decrease in grass production. It was at this time that we realized we don't have to irrigate every day anymore. And so since 2016, we've gone from 10-day or 7-day irrigation cycles, which is basically irrigating every day, to 10-day cycles. And that is a very healthy 25% less irrigation, actually more. But I wanted to be conservative in saying 25% less. So it gives me a lot of peace of mind, because I know now that even if there's not much water in the river, I know I can still grow as much grass as I need for our sheep by irrigating less. So it's a great relief to me, actually. The other thing that's very interesting to me is last year, in April, the end of April, when we start irrigating, you know how you always have startup problems. And so I went out there in the evening about 10 o'clock at night, and I made sure during the day that irrigation pivot was running right, and everything was fine. And at 10 o'clock, I went out there and I turned it on, and it ran for 5 or 10 minutes for me, and the water came out and it was running. And so I said, okay, see you tomorrow morning. I went out there tomorrow morning and checked that pivot, or the next morning, and checked it at 8 o'clock. It had run 10 hours in one spot. I thought, oh my goodness, that's terrible, you know? So I thought, well, I am gonna see what happened. And I went out there at a point in the pivot where I calculated later that it had put down 910 millimeters in 10 hours of water. And I looked down on the ground and there was absolutely zero runoff, no runoff. And I can tell you without a doubt, 30 years ago, water would have been running off everywhere. And so that just showed me that our system now of grazing that promotes soil health, that promotes water infiltration, that promotes water storage in the soil, it's working. And this was a proof to me of that, although it was an accident. Next, please, Andrea. So I just wanted to detail a little bit of our change. In 2014, we went from 32 days of pasture rest to 42 days. Essentially, we went to a tall grass grazing system. And on the right, you can see that grass, that's after about 42 days. There's about 5,000 kilograms per hectare there. You can also see our fence, the fence that we use. This is an electric net, and it's powered by electricity. And I've just, in this picture, it's just laid out. I will go back through and stand up the posts, just stick them in the ground.
it keeps the sheep inside the paddock and it keeps the coyotes out. It's a very good system. It's all temporary. So that I say that we have 43 paddocks in our pasture system. There's only one paddock at a time that is being grazed and that has a fence around it. So it's very cheap to run the fencing for this system. We have daily moves still. In the second picture that shows our stocking density, that is being brought about by the daily moves. And the third picture, we trample. We trample a lot of grass. On the average, we trample 2,000 pounds or kilograms per hectare every time we graze a paddock. That is compared to maybe 800 or 700 kilograms per hectare in our old system. So next, please, Andrea. So here's our transition period. We started in 2014. And we went from 160 units of actual N per hectare to zero in 4 years. We have almost the same amount of lamb production at weaning, and we actually increased the amount of grass that we now grow. That increase has come in the form of winter stockpiled pasture, because each day of our grazing system, we have a taller grazing wedge, because we have 42 days of growing grass. Each paddock is subject to 42 days of growth instead of 30. So you can imagine that we have more grass when we stop at the end of the first week of September. We have more grass because each paddock has had more time to grow. Next, please, Andrea. Along the way, we have always monitored. The bottom picture is our little hoop that we use. We put the grass in, separate out the grass so that it's inside the hoop. We don't cheat. So that, and then we clip the grass that's inside the hoop with the shears, put it in the bag and weigh it. And it has a neat little formula of so many grams times 50. Times the moisture percentage, that gives you the pounds of dry matter in per hectare that I just take down and write in my little spreadsheet and keep track of it that way. We've done that for almost 30 years now, so we have lots of data. We also keep track of what's growing the species in the pasture, that's the upper hand right, and how tall they are. And the lower right hand picture is what we did in 2016. That was the last year of our fertility program. We decided to fertilize in strips. So we'd have a 50-foot or a 25-foot strip of 72 kilograms per N applied, and then another 25-foot strip of zero N. And this picture shows the striping on about 1 hectare. It is our poorest part of our pasture, and it needed nitrogen. You can see the difference between no fertilization and 72 kilograms of N per hectare fertilization. However, all the other parts of the pasture were nice green. So that told us that except for this 1 hectare, we were ready to quit fertilizing. And that was just kind of an accidental way of monitoring that happened. We also employ the Haney soil test. The website is on your slide there. The Haney test is a really neat soil test that tells you how much nitrogen or phosphorus or potassium is going to be made available or mineralized in your soil over 60 to 90 days going forward. And so this test really gave us confidence as we were transitioning that we were actually going to have enough nitrogen in our soil as we transitioned off the nitrogen. It was pretty much crucial to our whole transition period. Next, please, Andrea. So, what have been the outcomes on our farm? We've gone from 160 units per hectare to 0 units per hectare of N fertilizer, which we've had to buy, to zero. That's a savings of $300 per hectare annually.
increased by 25%. The labor of moving pipes and the energy cost is represented in $98 or almost $100 a hectare. Our pasture production has increased by 16%. That's $300 an acre. And that is what we would have had to buy hay to make up for that difference in pasture production. And so it comes out to be to $700 per hectare that we are now, that's money in our pockets. How did this happen? We just let the soil microbes do it for us. That's all we did. Next, please, Andrea. So briefly, why this works. It works because of the soil food web. There are bacteria and fungi in the soil, and they can be thought of as little grabbers and banks. They grab nutrients that plants need, but are unavailable for the plant to take up. And then the bacteria and the fungi, they convert them into plant available nitrogen when another organism like a protozoa or a nematode comes along and eats Mrs. Bacteria. And Mrs. Bacteria has got way too much nitrogen for the protozoa. So what does the protozoa do? It poops it out. And it just so happens the form that that protozoa poops out the nitrogen is in plant available form. It's a marvelous system that nature has R&D'd for millions of years. But there's two things that we have to realize. First is you have to have enough microbes in your soil to make this happen. Secondly, when you start fertilizing with inorganic fertilizer, all those root exudates that are coming out of plant roots stop. This has been proven on a microbiological level by scientists throughout the world. And it's only been known for several years. So all those years, those 30 some years where we were applying nitrogen in the inorganic form, we were inhibiting our plants in the pasture from putting out root exudates. And what happens then is the bacteria and the fungi that are living in the soil, they just go to sleep because they're not fed anymore. So we were killing ourselves, shooting ourselves in our feet by fertilizing. Next, please, Andrea. So why are we irrigating less? We're irrigating less because our bacteria and our fungi and our protozoan and our nematodes are growing in number, and they live in little houses called aggregates. And you can see in that slide there, those little clumpy cottage cheese-like things, those are aggregates. In between the aggregates, there's lots and lots of air spaces. And those air spaces infiltrate water and store water. Plus, on top of all those aggregates, we put a roof on with trampled grass. Next, please, Andrea. So you might ask, well, how much organic matter in your soil do you need for this system to work? We were fortunate that we had a 4.7% organic level of organic matter in our soil. That came from 30 years of grazing with intensively grazing practices. But we have one small pasture. We started with 1% organic matter in 2013. It had been a dairy feedlot that we housed the heifers on for 20 years, and then it just sat there with nothing growing on it for another 10 years. We decided to make it into a pasture. We planted grass. And after 6 years of using these very same practices of high stock density, long rest period, and trampled grass, it is now 4.3% organic matter. So it told us that you can rapidly convert a degraded soil into a functional soil. Please, next, please, Andrea. Dave, we're a little bit over time, so just a quick 1 minute warning or 2 minutes. Okay. Thank you. Okay. So there are challenges. The biggest challenge that we have found is ourselves.
Next, please, Andrea. So in order to meet these challenges, what I think everybody should do is start small, try it out, transition, don't just cold turkey, reduce your irrigation because you're gonna have a wreck, but be committed to it for several years. Monitor what's happening out there in your soil with your grass production, with your soil tests, and adapt to problems as they come up. And they will come up, but solve problems with biology, not chemistry. You can solve some problems with compost and compost teas. And we had a problem with parasites again, and we solved that problem with fence line weaning. Next, please, Andrea. So, am I happy? You bet I'm happy. I'm making a lot more money now, and I feel that I am much more in control of our farm, just as our dog Butch here thinks he's control of the sheep. So, gracias, everyone. Muchas gracias, Dave. Thank you very much, Dave, for your presentation. Bueno, como les comentamos, tenemos tres preguntas que queremos leer para que respondan Dave y Claire. Y después le daremos el paso a Guillermo Donoso para que haga una especie de relación entre lo que hemos escuchado ahora con la realidad chilena. Así que ya vamos a llegar a eso, para que tengan paciencia todavía. Las preguntas son las siguientes. Gabriela nos pregunta, estas preguntas después Andrea las va a decir en inglés. So Claire and Dave, Andrea will translate later. Gabriela pregunta, uno de los puntos que comentan tiene que ver con la eficiencia para aumentar la resiliencia, pero ¿cómo se supera la paradoja de Yemons que se produce al hacer más eficiente el recurso? La segunda pregunta tiene que ver con, ¿cómo se llama esto? Que la hace Cristian Gutiérrez, que tiene que ver con quién en California fiscaliza y cómo, para que el cumplimiento de la ley de cuidado de agua, para que se dé esto del cumplimiento de la ley del cuidado de agua subterránea. Y la última es, ¿qué incentivos tienen los agricultores para ser más eficientes en el uso del agua y así destinarla a la conservación? Así que le doy el paso a Andrea para que las traduzca. I'm going to translate Cristina's questions, the ones that she read from our attendees. So the first one is, as agriculture becomes more water efficient, how can we overcome Jevons' paradox that arises as the resource becomes more efficient? So in other words, as the demand of the resource increases, how do we deal with an increased demand in the water resource as the water resource becomes more efficient? The second question is, who oversees and ensures that users are coordinating and planning for water use as mandated by the Sustainable Groundwater Basin Act. And I think that one might be very specific for Claire. And then the third one is, what incentives do farmers have to employ water efficiency measures and reserve those savings for conservation? Great, so I think I can start, and then Dave, you should jump in as well, because I know a couple of those were pretty specific for California. In terms of the first one about what do you do with the water that gets saved when everybody's using it more efficiently, you know, all of a sudden there's a lot more water in that river, and what do you do with it? And I think the short answer to that question is that right now we're using more than what we have sustainably available, that we're using too much. And so first we need to just sort of close that gap and make sure that we start matching demand with what's actually being supplied. But that's a very real question that we haven't completely figured out yet, that how do you make sure that if you become more efficient, you're not just expanding acres to something that's permanent that can't be, you know, more flexible during dry periods. That those are very real challenges that we're still working through. But the short answer would be that you need to sort of pay back some of that deficit that we've run up in this state by over allocating beyond what we can sustainably supply. And then can you repeat some of the other questions? Sorry, I should have written them down. Perfect, no.
The second one is who oversees and ensures that users are coordinating and are coming up with water use plans as mandated by the Sustainable Groundwater Basin Act in California? Yeah, so again, the short answer to that question is that we have many agencies in California that are in charge of water. So some are in charge of drinking water, some are in charge of surface water, some are in charge of water quality, and those overlapping agencies can also be sort of a challenge because there's not one central hub. At the same time, the Department of Agriculture has its own programs and its own way of approaching things. So one thing that I've been excited to see here in California is a couple years ago, we passed a Healthy Soils Program, Healthy Soils Act, that is designed to bring all those agencies together and try to coordinate strategies, at least on the agriculture side, to make sure we're looking at the picture holistically and taking into account all the many different aspects of water use. In terms of SGMA specifically, they're local groups that have the stakeholders that are assigned to figuring out the plan for the basin, and then it's the State Water Board that oversees the adoption of the plans to bring everything into balance. But that's just, again, one agency of many that have that are in charge of various aspects of water. And so I think moving to more of the approach like the Healthy Soils Program, Healthy Soils Act, that's supposed to bring all the stakeholders together and have a more holistic picture, That's a good model for being more comprehensive in how we're addressing water use challenges. Great, thank you so much. And I think the Devon's Paradox one might be a really great one for Dave to answer. So as in your experience, Dave, as water efficiency has increased, does this mean that that you end up using the same amount of water over time because you simply end up adding more sheep because your efficiency improves? So how do we essentially accomplish net savings in water, which I think is what is that question is getting to? Yeah, we would, on our farm, we are limited to a certain, and most farms are limited to a certain amount of acres. So if you're more efficient per acre on applying and using your irrigation water, that water that you do not use goes right back down to the river or the groundwater itself or wherever it came from to begin with. If you were to say, okay, I've got X amount of water now that because of my efficiencies, I can buy more land to use it on, that is probably not gonna work with the regulations that are in place now. So I think that's the shorter answer is if you become more efficient with your water, to grow the same or more of a crop, that water just returns in its natural path back to where it was gonna go anywhere if you hadn't used it. Great, thank you so much. So I think that person can look into Montana regulations to see how it could apply in the Chilean case. So thank you both so much. For those of you who joined to listen in on, I'm sorry, Dave, did you wanna answer? You look like you're ready to say something else. I guess just one real brief thing is that in terms of that question of what will motivate farmers, the biggest thing that's gonna motivate farmers is they're gonna make more money. You know, we are saving $700 per hectare. We only, you know, have 15, 16 hectares, but say we had 100 hectares. That's $70,000 a year. That is a farm living. The other thing that's really motivating is I don't want to input my farm to death anymore. I'm tired of doing that. It takes a lot of labor, you know? So if I can graze correctly and just sit back and let nature grow my grass for me, I'd much rather do that. The third thing is, we've never been able to each summer go camping before because we're always irrigating. Now there's 3 days out of 10 that I can do something besides being married to this farm. And ask my wife, that's a very big thing. You know, we enjoy the freedom.
Y para los que no entendieron la respuesta, vamos a proveer una traducción por email después de esta presentación, cuando mandemos el enlace a la grabación. Andrea? Sí. There's an extra question, Claire, if you can help us. There's a question whether your laws in water use are federal. No, they're state. In the United States, water law is almost always handled on the state level. The exception would be, for example, a river that runs across state lines or even across international boundaries will sometimes be subject to oversight by the federal government if there's a dispute between the users on either side of the state line. But almost all the time, the water rights and water laws are handled on a state basis. Thanks. Thank you, Claire. Thank you, Guillermo. Thank you again for a great presentation, Claire, and a great presentation, Dave. For those of you who speak English, we are now turning into Spanish. You're welcome to stay put and listen in. We will have slides in English for this next presentation, similar to what we did, but reversed with a Spanish speaker. Our next presenter is Guillermo Donoso Harris. For those of you who are just joining us and maybe missed his introduction, Guillermo Donoso Harris is an economist, a specialist in agriculture, natural resources, and for the last over 10 years, specific to water. And he has been at the Catholic University for 32 years. So he comes with great experience, and I'm very, very much looking forward to hearing from him. And I'll let Cristina say this in Spanish now. Hola. Sí, bueno, lo que comentábamos a los que no alcanzaron a escuchar la presentación, o sea, la introducción a Guillermo Donoso, él es nuestro experto que nos va a hablar ahora de básicamente la relación de esto con el contexto chileno. Quiero aprovechar de decir que estamos un poquito pasados en el tiempo, pero solamente como regla, o sea, como aclaración, contarles que si bien ahora Guillermo va a hacer una presentación, a partir de las 4:30, probablemente sea unos minutos después, tendremos una discusión en español con varios expertos en el tema sobre todo lo que hemos conversado hoy día. Entonces también quería aprovechar de dejarlo invitado para eso. Así que no, sin más, dejar nomás el pase a Guillermo para que nos pueda contar un poco más sobre, hacer un cierre a toda esta presentación. Gracias, Cristina. Buenas tardes a todos y gracias por participar en este webinar. Yo voy a pasar muy rápidamente de transparencias con datos generales para después focalizar en aquellos puntos que podemos hacer una comparación con las experiencias que nos presentaron recién, para luego dejar abierto para ciertos desafíos y debates. La siguiente, Andrea, por favor. Como ustedes bien saben, tenemos un país con una variabilidad muy fuerte en términos climáticos y en términos de agua. Pasamos desde zonas con ninguna pluviometría a zonas que tienen más de 3.000 milímetros al año. We're shifting from 0 inches of rainfall in the center of our country, about 12 to 75 inches. In the south. La siguiente, Andrea. Y en términos de disponibilidad de agua per cápita, eso se traduce en que de la región metropolitana al norte, en términos generales, estamos por debajo de los 1000 metros cúbicos por habitante año, que es el índice Fallenmark de pobreza hídrica. Eso quiere decir que tenemos situaciones de muy alto estrés hídrico desde la metropolitana incluida hacia el norte. La siguiente, Andrea. ¿Cómo es el consumo de agua a nivel nacional? Las últimas cifras de la Dirección General de Aguas muestran
como Claire mostraba y Dave, que agricultura es el principal consumidor de agua con un 82%, seguido por agua potable 8,5%, industria 7% y minería un 3%. Estas participaciones relativas dependen de la región. Si focalizo en la región central y un poco más de datos hacia la región metropolitana, la agricultura baja su participación aproximadamente un 73%. El agua potable sube a un 20%, dada la concentración de la población. Y la minería es relativamente baja en esta zona. La siguiente. Ahora, ¿qué caracteriza la agricultura de riego? Primero, hoy en día esta cifra ya es del antiguo censo, por lo tanto probablemente ha cambiado. Tenemos aproximadamente 1.100.000 hectáreas bajo riego. Estos son 27% del total de área cultivada en el país, perdón, sí, del área terrestre. Y un 42% de la tierra cultivada. Por lo tanto, el riego es menos de la mitad de la superficie cultivada en nuestro país. La gran mayoría de estas están en la zona central. Consideren área metropolitana y región de O'Higgins. La siguiente, Andrea. Ahora, a pesar de que tiene un menor porcentaje de superficie total, es sumamente importante para la agricultura. De esta agricultura regada se generan 60 a 65% del PIB agrícola y representa la fuente de aproximadamente un 80% de todas nuestras exportaciones agrícolas. Por lo tanto, en términos participativos de producción, es menor la superficie, no es la gran mayoría, pero es vital para el crecimiento de la agricultura y el crecimiento nacional. Por lo tanto, el agua es un recurso crítico para esta actividad y más aún en la región metropolitana, como vamos a ver a continuación. La siguiente, Andrea. ¿Qué ha pasado con la estructura agrícola? Para ir entendiendo también cómo ha ido cambiando la demanda de agua. Acá estoy mostrando los últimos, no los últimos, los 10 años entre los últimos censos. Lamentablemente, el censo del 2017 aún no se ha realizado. Y podemos ver que la estructura agrícola ha cambiado en forma importante. La fruticultura aumentó de 18% a un 28%, aumentó principalmente con el incentivo hacia una apertura comercial y de exportación. Bajó fuertemente lo que es cultivos anuales y también se mantiene relativamente lo que son praderas, grasslands. La siguiente, Andrea, por favor. Ahora, ¿qué ha pasado con nuestra eficiencia de riego? El tema que nos convoca hoy día. En términos generales, entre estos dos censos, la eficiencia de riego a nivel nacional creció un 17%, llegando a un nivel promedio nacional de aproximadamente 56%, que es un nivel alto comparativo con otros países latinoamericanos. Sin embargo, todavía queda mucha tarea por hacer. Si miramos la zona central, región metropolitana, O'Higgins, nuestras eficiencias de riego alcanzan el día de hoy alrededor de un 60-62% promedio. ¿Cómo se calcula este promedio? Es un promedio ponderado por eficiencia del tipo de riego ponderado por la superficie que tiene esa tecnología. La siguiente, Andrea.
Muy similar a lo que nos presentó Claire, lo que ha cambiado fuertemente es el tipo de riego. Acá nosotros podemos ver que el riego gravitacional, principalmente tendido, bajó de 91% de toda la superficie regada a un 72%. Y el que más aumentó es el micro riego, goteo, drip irrigation, que pasó de un 6% a un 23%. Y aquí se ve un esfuerzo importante en el aumento de eficiencia en el país. 13, un 85% mecánico, tipo aspersor, y casi un 300% de aumento en microriego, que es hoy día el más eficiente. La siguiente, Andrea. ¿Cómo es este comportamiento en términos regionales? Podemos ver que la disminución en riego tradicional en la zona metropolitana es importante, disminuye aproximadamente unas 25.000 hectáreas. La bajada más fuerte es en el Maule, pero es importante esta disminución dada la disponibilidad de agua que tenemos comparativo con la región del Maule. Y el microriego crece en la región metropolitana desde un nivel relativamente bajo a aproximadamente unas 30.000 hectáreas. La siguiente. Esto en parte, y aquí después Jorge nos puede actualizar un poco más la información, ha sido motivado por la ley 18.450, que es un fomento al aumento en la eficiencia en el uso del agua. Y acá muestro la distribución regional de las inversiones de la CNR. Estos eran los datos hasta el 2014. Y podemos ver que Coquimbo tiene un mayor porcentaje, lo cual se explica por la aridez. Pero también hay una fuerte inversión en el Maule por el desarrollo agrícola. La metropolitana, a pesar de su alto aumento en eficiencia y adopción de tecnologías, no ha tenido una participación tan importante en este incentivo. La siguiente. Ahora, ¿cómo se compara nuestra demanda o uso de agua en la agricultura, que después lo voy a comparar con la pluviometría y la disponibilidad de agua? Primero podemos ver que la huella hídrica total, que es el mapa inferior a la derecha, desde amarillo hacia los colores más naranja oscuros, va aumentando la huella hídrica. Y podemos ver que la presión más alta de la agricultura sobre demandas de agua es en la zona central, y la metropolitana está dentro de la segunda región con mayor presión o demanda de agua agrícola. Si uno desglosa esto en lo que es huella hídrica azul y verde, me quiero concentrar en la azul, que es la que demanda recursos frescos. Podemos ver también que la mayor demanda de recursos frescos está en la zona central, y la metropolitana tiene una fuerte demanda para satisfacer las necesidades agrícolas. Las siguientes. Acá comparamos lo que es huella verde, la derecha, con la pluviometría, y podemos ver que en términos generales no hay mayores presiones en términos de demandas de huella verde. Esto se explica por una natural distribución de la estructura agrícola a lo largo del país. La siguiente, Andrea. La situación es distinta con respecto a la huella azul. Podemos ver que la mayor demanda agrícola de huella azul está en la zona central, que es una zona semiárida. Por lo tanto, aquí se hace crítico en la región metropolitana la eficiencia de riego
¿Y qué puedo hacer para enfrentar esta creciente escasez? La siguiente. Nada más que recordarles que no solo la agricultura es un demandante de agua, acá muestro la población, que también se concentra en la zona central, por lo tanto empieza a haber un aumento en la competencia de distintos usos del agua. La siguiente. Ahora, ¿qué es lo que las proyecciones nos indican? ¿Qué desafíos nos generan? Acá estoy mostrando 4 cuencas. Me quiero centrar en el segundo gráfico, que es la cuenca del Maipo. Y lo primero que quiero mostrar es que el Maipo es una cuenca nival. Por eso tenemos el caudal más alto en primavera, verano, a pesar que nuestra época lluviosa, la barra azul, es en invierno. Eso es muy bueno para esta región, dado que cuando más necesitamos agua es cuando más lo tenemos. Sin embargo, si a estos gráficos incluyo la proyección debido a cambio climático, la curva entera baja, vamos a tener menos agua, pero particularmente en la región metropolitana, la distribución se va a mover hacia la izquierda. Es decir, vamos a pasar de una cuenca nival a una cuenca más bien bimodal, tendiendo a una cuenca pluviométrica. Vamos a perder nuestro embalse natural y vamos a tener más agua en primavera, comienzos de primavera, final de invierno, cuando las demandas son más bajas. Y eso va a representar un desafío importante. La siguiente, Andrés. Si yo ahora miro un indicador de sequía, nosotros llevamos ya un periodo muy largo de sequía en esta región, ¿cuál es la proyección de esto? Acá el indicador SPEI es un balance entre la demanda de agua y la disponibilidad, en la humedad del suelo versus la evapotranspiración. Y lo que estoy graficando en el mapa a la izquierda es el porcentaje de meses con un SPEI negativo. Es decir, porcentaje de meses donde no tenemos suficiente agua para satisfacer la demanda. Y en el cuadro a la más izquierda, al inferior, está la región metropolitana, que muestra que ha tenido problemas importantes, pero no ha sido la más golpeada. Pero la proyección al 2030, la figura cambia completamente. Pasamos a tener una situación muy importante de sequías proyectadas a futuro. Por lo tanto, la situación y desafíos que enfrentamos hoy en la región metropolitana van a ser más frecuentes y lo vamos a tener permanentemente en nuestra gestión. La siguiente, Andrés. Algunos datos finales. Les comenté que a nivel de las cuencas nivales metropolitanas vamos a pasar a ser más pluviométricas. Ahí es sumamente crítico la infraestructura de agua. Y acá estoy mostrando que la inversión en infraestructura de agua ha estado rezagada con respecto a las necesidades. Al año 2010 teníamos una capacidad de embalse de 4.500 millones de metros cúbicos. Y si miro regionalmente, Andrea, la siguiente, vamos a ver que en la zona metropolitana tenemos un rezago muy importante. Este gráfico son los embalses para riego a nivel de cada región. Y por lo tanto, acá, si yo pierdo el embalse natural de la cordillera, requiero más embalses artificiales. Y acá tenemos a la fecha un rezago importante. La siguiente. Mencionamos, y Claire y Dave mencionaron esto también, de las mejoras en eficiencia. Pero Claire también hizo un punto y Dave mostró datos realmente importantes sobre lo que es productividad del agua, el water use efficiency. Eso se calcula como toneladas por metro cúbico o
retornos por metro cúbico, retornos netos por metro cúbico. Y acá un desafío que enfrentamos es, a pesar de nuestros aumentos en eficiencia de riego, nuestra productividad del agua sigue siendo baja. Y por lo tanto, no solo tenemos que mejorar el cómo riego, con qué tecnología, sino la temporalidad, el momento más oportuno y cómo manejo el recurso como el suelo. Y Claire indicó algunos elementos y Dave también nos indicó algunos. Y acá tenemos un desafío importante. La siguiente. Alguien mencionó la paradoja de Jevons, el cual ha sido un tema importante en nuestro país y también en otros como Australia. Y la paradoja de Jevons o el efecto rebote es que aumentan las eficiencias en la agricultura, pero no se conserva agua. Se tiende a usar la misma cantidad o más. Eso se debe principalmente a que al aumentar mi eficiencia en zonas como la metropolitana, donde el factor más limitante es el agua, no el suelo, aumento la superficie. Por eso hay iniciativas para limitar la superficie cuando la eficiencia de riego ha sido cofinanciada. El caso de Dave, él nos señaló que él aumenta la eficiencia, pero no puede aumentar la superficie. Y así se puede contrarrestar este efecto. Y tenemos un desafío similar al que planteó Claire, que ella hablaba del use it or lose it. Si no uso el derecho, lo pierdo. En el caso nuestro, tenemos una patente de no uso de agua, que genera desincentivos muy similares a lo que ella planteaba. Por lo tanto, acá, con una patente por no uso, si yo conservo y no uso, tengo que pagar patente, lo cual es un tema que vamos a tener que analizar. La siguiente. Y la invitación es a evitar lo que estoy mostrando en este gráfico, que vamos paseando y veo un cambio en la flora de la ciudad, donde pasamos a cactus porque tenemos serias faltas de agua. Si yo recién ahí me doy cuenta, está muy tarde para enfrentar esos desafíos. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a dejar las preguntas para después de la discusión. Estamos un poquito sobre, estamos 10 minutos sobre el tiempo, que igual no es tanto, pero quizás sería un buen momento para darnos, se suponía que nos íbamos a dar un descanso de 5 minutos, pero hagámoslo 2 minutos. Entonces, o Andrea, el que necesite pararse, se para y vuelve. Sí. Para que sigamos más. Sí, es buen punto. Yo, personalmente, yo tengo que pararme por un segundo, no, dale nomás. Tú dale. Pero por mientras podríamos presentar a que le hemos pedido una serie de... si quieres yo presento esto, Andrea, por mientras. Perfecto, me parece. Comentarle a... bueno, primero agradecer a todos y a todos y a todas quienes siguen conectados. Entendemos que no siempre, por mucho que estén todos en sus casas, o la gran mayoría, no siempre es fácil darse el tiempo para estar conectados todo el tiempo. Así que muchas gracias por su interés y quedarse. Y ahora, bueno, lo que viene a continuación es una discusión virtual. Esto porque en el webinar anterior hicimos una discusión in situ en el gobierno regional, invitamos a un grupo de personas a discutir sobre el webinar, y resultó muy bien, y queríamos extender eso a todos los participantes. Y entendiendo que quizás no todos puedan quedarse por la próxima hora, los que puedan, invitarlos a que tengamos ahora una conversación un poco más relajada sobre lo que hemos escuchado y otras personas puedan dar su opinión también. Y para eso le pedimos a un grupo de expertos y expertas, gente relacionada a los temas de agua y agricultura, que nos pudiese también ayudar en esta conversación a responder algunas preguntas y a dar también su opinión al respecto. Entonces, tendremos ahora a José Miguel Morán, gerente general de la Asociación Gremial de Riego y Drenaje,
a Jorge Marín Alfaro, jefe de gabinete de la Seremi, perdón, de la Comisión Nacional de Riego, Ernesto Ríos, director regional de la DGA, de la Dirección General de Aguas de la Región Metropolitana, y a Ulrike Brostek, nunca puedo con tu apellido, Ulrike, perdón, discúlpame, subgerente de sustentabilidad en Fundación Chile y líder de Escenarios Hídricos 2030, que fue de donde sacamos los datos que mostramos al principio. Así que darle las gracias a nuestros panelistas que han estado todo este tiempo escuchando para que puedan participar. Y eso no quita a que todos nuestros asistentes, que todavía quedan bastantes, estamos de verdad muy sorprendidos que todavía tantos sigan acá, puedan ir escribiendo sus preguntas. Yo ya anoté algunas que han ido haciendo y las vamos a hacer hacia el final. ¿Ya? Así que te doy el paso, Andrea, te demoraste nada. ¿Cómo se llama esto? Para que de repente tú puedas continuar, ya lo presenté todo, así que puedas continuar con el... Perfecto. Bueno, antes bueno, de... Guillermo Donoso, que amablemente sí nos hizo la última presentación, va a ser la suerte de moderador también y para poder guiar esta conversación. Así que muchas gracias, Guillermo, por tu tiempo. Gracias a ti. Y yo voy a estar aquí atrás como técnica, voy a estar posteando nuestras encuestas, tenemos 4 encuestas, y en estas encuestas todos van a poder participar, entonces voy a hacer la primera para que vean cómo funciona y vamos a todos poder ver los resultados. Entonces voy a... Eso no lo expliqué, era para que, por si alguien se está quedando dormido en este momento, este momento interactivo en que todos puedan hacer sus preguntas y nos sintamos que estamos todos conectados en, y estamos todos ahí. Vamos a darnos cuenta al tiro si es que alguien dejó abierta la sesión y se fue, porque nos van a faltar respuestas. Ya, así que ahora pueden ir contestando, por favor. Perfecto. Ya, me acabo de dar cuenta que los que tenemos el rol de panelista no podemos votar. Así que solamente okay. Así que pueden votar los asistentes. Todos los asistentes. 34 en este momento. Y vamos a darle 20 segundos más. Ya, bueno, tenemos a 7 que no saben si es sí o no o están dormidos. Así que aquí voy a publicar. Entonces el 74% dice que sí aplica y un 26% dice que no. Eso es muy positivo escuchar ese resultado de esa encuesta. Y pensando en ese porcentaje alto y en la visión que sí aplica, me gustaría partir contigo, Ulrike, ¿cómo crees que aplica la experiencia de manejo del agua en California hacia el contexto nuestro de la región metropolitana? ¿Qué elementos rescatas que podrían ser aplicables para nosotros? Bueno, mira, estuve escuchando atentamente la presentación. Muchas gracias en primer lugar por la invitación y para poder comentar acá lo que se ha presentado. En relación al análisis, digamos, que se plantea, quería hacer como un paralelo, ¿cierto?, entre lo que se ha mostrado desde Estados Unidos, un poco la situación de la región metropolitana y la cuenca del río Maipo. Y hay muchas cosas que son similares, que hacen que las condiciones, ¿cierto?, sean interesantes para replicar distintas experiencias. Como por ejemplo, ahí Guillermo tú comentaste, ¿no?, la importancia del consumo agrícola para el consumo de agua en el sector riego a nivel país, en particular de acuerdo al análisis que nosotros hicimos de huella hídrica, ¿cierto?, para la cuenca del río Maipo, establecimos que el 90% del consumo de aguas superficiales y subterráneas en la región
es de riego agrícola, ¿ya? O sea, es un consumo bastante alto en esta cuenca en particular, cuando uno considera el consumo neto, ¿cierto?, de aguas superficiales y subterráneas, que es más o menos parecido al alto consumo que se da también en Estados Unidos. En segundo lugar, mencionar que tenemos una fuerte dependencia, ¿cierto?, de la parte alta de la cuenca, lo que son toda la acumulación de nieve, ¿cierto?, que también se mencionó en el caso de California, por ejemplo, como un aspecto muy relevante, el agua que aportan los glaciares, y cómo eso ha ido cambiando con los efectos del cambio climático, que también es muy parecido a lo que ha estado pasando en lo que se mencionaba en California, ¿cierto?, la variación estacional, el aumento de la isoterma cero, en el caso de Chile, en la cuenca del Maipo, hace que ahora tenemos mucho menos nieve, ¿cierto? Además, para poder almacenar, y tenemos mucho más lluvia, precipitaciones de agua lluvia, y que por lo tanto hace esta variación estacional donde entonces cae el agua rápidamente, ¿cierto? A finales del invierno, inicios de la primavera, como habías mencionado, Guillermo, en tu presentación. Eso es algo bastante similar, y entonces también la dependencia alta que tenemos de las aguas subterráneas, ¿ya?, de la cuenca, que pasan a ser una fuente de agua muy relevante, y ahí señalar que, por ejemplo, para dar algunos datos, nosotros tenemos una presión en esta cuenca bastante alta de las aguas subterráneas. El 87% aproximadamente de los derechos de aprovechamiento de aguas son subterráneas, ¿ya? El 87% de los derechos de aprovechamiento de agua que tenemos son subterráneas, y solamente el 12,6% son derechos de aguas superficiales. Por lo tanto, eso indica, ¿cierto?, la presión que estamos ejerciendo, y digamos, ese consumo, esas captaciones de esos derechos se dan principalmente en la parte media baja, en la parte media del valle, ¿cierto?, en la zona central, digamos, de la cuenca, hacia la zona costera, que tiene la parte de riego, ¿cierto?, más relevante. Entonces, las condiciones de fuentes de agua, las condiciones de uso son similares. Señalar, por ejemplo, también que en la cuenca del Maipo se estima, de acuerdo al censo, ¿cierto?, del 2007, que esta cuenca tiene un 56% de eficiencia en riego, donde se ve que tenemos 40% riego en surco, 25% riego por tendido y 28% por goteo. Ahora, lamentablemente, esto está bastante desactualizado, ¿cierto? No tenemos mucho dato para poder tener algo más real al día de hoy, porque este es el 2007, y ahí indicar la importancia del próximo censo, que entiendo está planificado para este año, sí, que pasa a ser muy relevante para poder actualizar todo este análisis. Entonces, lo que yo veo es eso, que hay una relación bastante similar, ¿ya?, de dependencia de agua, y donde yo veo las oportunidades de cómo aplicar la experiencia, tiene que ver en un cambio de mirada, ¿cierto?, en cuanto al manejo del agua frente a esta situación que se instala de déficit hídrico, de fuerte dependencia de agua subterránea, y ahí hay diferencia. Ahí nosotros podemos ver que ahí se mencionó por ahí en algunas oportunidades, incluso las personas de Montana, la importancia de la regulación, y cómo sí, la regulación ha ido restringiendo o también modificando ciertas conductas que podrían resultar en lo que se hablaba de el ahorro de agua, pero que genera el aumento en demanda, etc. Entonces, yo creo que eso es hacer una mirada en las regulaciones que tenemos y los incentivos, creo que es una tarea importante que tenemos por delante. Exacto. Sumado a también el cambio del manejo del agua, en ese sentido también
a procesos mucho más innovadores. Y bueno, no quiero seguir porque creo que es bastante tema, pero después continuar con ya la parte más de soluciones. Perfecto. Gracias, Ulrike. Efectivamente, comparto tu visión de que tenemos muchas similitudes. Y si bajo ahora a alguna lección que podríamos aplicar y una visión de lo que no sería aplicable. Jorge, ¿tú ves alguno, uno o dos que podríamos traer y alguno que nos dirías, mira, eso está re interesante, pero en el caso nuestro no es muy aplicable? Hola. Yo creo que hay varias acciones que son muy aplicables. Me llamó harto la atención el rol de la infraestructura. Creo que en el contexto de la región metropolitana, nosotros tenemos un problema más o menos grande de infraestructura de riego. Estoy pensando en lo que también mencionabas en tu presentación, Guillermo, de que el régimen de cuencas como el Maipo está cambiando. Entonces, a esta natural disminución de las reservas en la cordillera, las tenemos que complementar con obras. Por otro lado, creo que el tema de la gestión es clave. Y ahí también fue un gusto verla, tomé una nota por acá, que respetuosamente por los demás expositores, la exposición de Dave me pareció muy grata, porque reafirma mucho lo que pensamos varios, que los agricultores son los que mejor saben ocupar las aguas y ocupar sus recursos. Eso, entonces, me parece que es clave el tema de rescatar la experiencia en gestión y la infraestructura. Creo que en situaciones como la que estamos viviendo de sequía, esta emergencia sanitaria que enfrentamos, que es ya de escala global, me hace creer que decir que alguna solución que esté ocupando alguien, en ningún momento podemos decir que no aplica. No, yo creo que no nos podemos cerrar a ninguna solución. Hay institucionalidades distintas, hay modelos de Estado que son distintos, pero creo que no podemos en ningún momento cometer como la arrogancia de decir que esto no se aplica. Creo que todas las buenas ideas se pueden adoptar. Creo que sí, en el caso nuestro, necesitamos mejorar, como te decía, en la región metropolitana o pensando en la cuenca del Maipo, la infraestructura, tenemos que mejorar la capacidad que hay para embalsar agua superficial y subterránea. Y por otro lado, mejorar la gestión a nivel intra y extrapredial. Fortalecer las organizaciones de usuarios. Es una región muy importante desde el punto de vista de la agricultura del país, pero tenemos organizaciones de usuarios que están en estados muy distintos de organización, de gestión. Entonces, creo que ahí también hay mucho que hacer. Muy bien, gracias, Jorge. José, ¿hay algún tema que tú ves que deberíamos mirar con más cuidado de la experiencia que nos han mostrado de California y lo que nos mostró Dave? Guillermo, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a todo el equipo organizador. Desde la Gridlo, creo lo que más pensamos que nos puede ayudar y colaborar con las similitudes que tiene California con Chile, que encuentro que son muchas, es principalmente el tema de la recolección de información. Yo sé que la Dirección General de Agua está haciendo un esfuerzo grande, hay una ley que está vigente y que todo lo que tenga que ver con la administración de información, por ahí un panelista lo dijo, la señorita Crío, no me acuerdo el nombre, lo dijo muy bien. O sea, sin información no podemos tomar buenas decisiones. Tampoco veo un gran espíritu en general en Chile pro conservación del agua, particularmente en la agricultura. Hay un incentivo muy grande a través de la ley para el riego tecnificado, pero no va de la mano
ese gran incentivo para que el agricultor en particular y en general todos los ciudadanos en Chile cuidemos el agua. Aparte de un lindo eslogan que tiene la CNR, creo que eso hay que seguir fortaleciendo. Esos son los dos aspectos principales que yo recojo y que me gustaría comentarlo con ustedes con respecto a la realidad de California y Chile. Perfecto. Eso es, Guillermo. Gracias, José Miguel. Y Ernesto, desde tu punto de vista, ¿cuál rescatarías como el principal aprendizaje que tendríamos que mirar? Bueno, primero saludarlo, muchas gracias por invitarme y recoger algunas cosas. En lo medular, yo creo que hay bastante identidad en las cosas que se hacen con las cosas que estamos intentando hacer. No creo que estemos en ese sentido en un estadio muy primitivo. Conocemos el problema, sabemos cómo abordarlo, pero estamos abordándolo a un ritmo muy propio. En este sentido, yo he leído algunas cosas y que me parece que, por ejemplo, en materia de divulgación, una publicación de la revista Mercurio del Campo, uno de los que escribe ahí, dice el 27 de febrero que el tema de las aguas y la agricultura pasa por el tema de la retención y la infiltración. Un señor de apellido Calavi desarrolla muy buen artículo respecto a esto. Entonces dice cómo llega el agua y cómo se queda. En este sentido estamos hablando también de infraestructura, de infiltración, estamos hablando de retención, que tiene que ver con la segunda charla donde hablaban de no cortar el pasto para regar menos, donde se producían ciertas ventajas. Bueno, a mí me invitaron a participar de un foro que se topa con los recursos naturales y la agricultura, así que traté de prepararme para eso. Sé que aquí la preocupación y el conocimiento que tienen de la cuenca del Maipo es bastante bueno, así tienen ustedes datos. Hay una de las personas que está escuchando acá que me prestó un PowerPoint que él mismo expuso en la Comisión Regional de Riego, en que hablaba de las 169.500 hectáreas que se riegan en el Maipo, y en la primera sección son 120.000 hectáreas que se riegan. Entonces, yo creo que qué aprendizajes tenemos que tomar, todos los posibles, porque si uno va a mirar esto a simple vista, cualquier observador sin mucha preparación podría llegar a la misma conclusión. La merma del recurso es tremendamente importante, así que por lo tanto, como esta cuestión no se inventa, hay que ir a buscar buenas noticias en las otras experiencias. Es así que nuestra dirección general de agua, quiero ser breve en esto, solo puntear, nuestro director, es un director general que ustedes muchos lo conocen. Cuando se lanzó Water Policy en la Universidad Católica, estaba al lado de don Guillermo Donoso, Oscar Quiste, su primera presentación pública como director general de agua. Creo que fue la primera persona que lo presentó en ese cargo. Él ya hablaba de que lo que no se puede medir, no se puede administrar, no se puede conocer. Entonces, aquí ya estamos embarcados en eso hace 2 años y está... las nuevas fuentes de agua, lo acaba de anunciar el otro día como un desafío a lo que todo el mundo pensaba, para lo que iban a servir las plantas de la desalinizadora. Evidentemente, el sentido de ocuparlas para riego no es una cuestión que se desconozca. Yo he escuchado a José Pedro Irizarri, seremi de Agricultura, también en esa línea. Infiltración de acuífero, carreteras hídricas, acumulación de aguas lluvia, tenemos monitoreo de las extracciones efectivas de agua, y los desafíos de incorporar mayor forma de capturar y tener conocimiento de la cantidad, una especie de stock hídrico. Y con esto voy a terminar. Yo creo que una de las cosas que se me ocurren a mí, no es como para desafiarlos a ustedes, que se debería llegar en Chile a conocer una especie de relación precio-utilidad social del litro por segundo en el territorio determinado. Es decir, cómo juegan los factores que hacen posible o justificar la inversión o el interés público en poner subsidios para poder desarrollar ese territorio con esa relación precio-utilidad conocido, que es como un vector económico que yo a lo mejor me imagino que de alguna forma está expresado en lo que han estudiado ustedes y que les podría permitir ver al Estado la importancia de jugársela por alguna de estas técnicas que nos han expuesto. Yo por ahí creo estoy. Gracias, Ernesto. Si ahora yo los pusiera así a elegir una característica que ustedes encuentran es esencial para que las soluciones que ellos nos mostraban pudiera ser exitoso en el caso nuestro,
¿Qué necesitamos? ¿Qué característica esencial sería necesario que nosotros enfoquemos para que, por ejemplo, riego tecnificado, mejor uso de suelos, fueran exitosos en el caso nuestro? Parto contigo, Jorge. Así facilito. Qué miedo. Me tocó lo peor. Yo creo que es el rol de los usuarios de agua. Es clave. Es clave. No quiero decir que los demás sean menos importantes, pero creo que cuando está demostrado que tú te puedes procurar la infraestructura, puedes procurar la tecnificación a nivel intrapredial, puedes procurarte programas de eficiencia de riego con recursos públicos o privados, puedes generar una red de captura y una plataforma para información de datos cuando tienes a los usuarios organizados. Cuando tienes a los usuarios, los usuarios agrícolas, los hidroeléctricos, mineros, industrial, la sanitaria, los tienes sentados en la misma mesa, yo creo que esa situación es clave. Esa es la que puede generar muchas de las demás. En cambio, muchas de las otras no me garantiza de que van a generar las otras acciones. El mismo caso de la fiscalización que viene del administrador, del Estado, también se simplifica cuando tiene que fiscalizar y tiene una organización que es la entidad con la que se puede entender. Excelente. Efectivamente hay mucho que nos falta por avanzar. La CNR ha hecho bastante esfuerzo, la DGA también, en el ámbito de fortalecer las organizaciones. Muy buen punto. Ulrike, ¿tú alguna característica que quieras destacar que es esencial? Sí, mira, yo creo que es clave que cuando se apliquen las medidas y se tome la decisión, debe ser sobre considerando el sistema más completo. Yo creo que el problema que ha existido hasta ahora es que cada sector o cada individuo ha buscado la solución individual y eso ha repercutido sobre otros usuarios o otros usos. Entonces, la mirada territorial, la mirada de que mi medida sea una medida, ojalá, multipropósito, creo que es clave, porque hoy día las actividades que desarrollamos están sobreexplotando el recurso y está entonces limitando a distintos sectores en su desarrollo. Entonces ya no sirve solamente la mirada interna, sino que tiene que ser la mirada sobre el entorno. Entonces, hasta ahora, por ejemplo, cuando hemos aplicado eficiencia, lo que hemos hecho luego de eso es ampliar superficie de riego, por ejemplo. Entonces, no hemos estado aprovechando la eficiencia para el ahorro del sistema y el desarrollo sustentable y sostenible del sistema, como un todo. Entonces, vamos entonces deteriorando las fuentes hídricas naturales que tenemos, que son las que naturalmente distribuyen el agua, que almacenan el agua, digamos, de alguna manera frenan los efectos de desastres, por ejemplo, ocasionados por el cambio climático, como los ríos, los acuíferos, las riberas, etc. Y eso entonces va en contra de sostener un sistema que finalmente da servicios ecosistémicos para todos los usos. Entonces, yo creo que falta la conexión con el entorno. Y lo que ocurre con esa falta de mirada es que hoy día los proyectos se están frenando, están siendo cada vez más difíciles de implementar socialmente y se están trabando. El solo ejemplo de los embalses es que ya no es tan fácil hacer infraestructura, gran infraestructura a nivel, ¿cierto? Y hay mucha restricción, y hay mucha restricción también social, y es por la falta de mirada del conjunto. Perfecto, muy, muy buen punto. Ernesto, ¿tú con cuál te casarías o ¿con cuál señalarías como más importante? Después de escuchar a mis otros compañeros del panel me queda re poco, pero recogiendo un poco la mirada territorial de la señora Wojcik y la mirada de las organizaciones de usuarios,
yo pediría que las organizaciones de usuarios de agua tengan un rol fundamental, que maduren. Están muy inmaduras todavía en términos de darse cuenta del tremendo rol que desempeñan como un gestor privado en el territorio. Están pegados a la necesidad inmediata del recurso. Entonces, nosotros no podemos pedirle a otra persona datos más fidedignos de la necesidad y datos más fidedignos, pero están muy débiles en su gestión, ¿no? Pueden pedir ayudas tan sencillas como ayúdennos a organizarnos, y la verdad es que uno se pregunta por qué, si son gente que con el agua hace usos productivos del agua. Entonces, hay que apoyarlos más. El territorio se entiende mejor con la persona que está puesta ahí. No se entiende por qué en el norte, por ejemplo, pueda, sin formarse mercado ganadero, haber desarrollo y solicitar ayudas para rescatar pastoreos y cosas así. No sé, el mercado ganadero, lo vimos hace poco, se desarrolla desde Melipilla para el sur, y ahí sí. hay una cuestión de programación. Alguna vez existió un término en un código de agua que se llamaba la tasa racional de uso beneficioso del agua. Sí. Es llamativo, ahora habría que modernizarlo tal vez y buscar una forma de encontrar esa tasa para que nuestro recurso no sea destinado ineficientemente. Perfecto. Y José Miguel, ¿tú alguna característica? Quiero agregar una, aquí apareció la encuesta que me está tapando. Sí. No, gracias, Guillermo. Recojo el punto de Ernesto con respecto a la organización de usuarios, y también súper importante lo que indica Ulrike, la gestión global. Pero como nuestro gremio es industrial y técnico y bajamos al día a día, lo que vemos cuando nosotros hacemos inversiones en sistemas de riego intra y extrapredial en la agricultura, una necesidad potente de fomentar las capacidades de los operadores de los sistemas de riego. Nuestro gremio también atiende a la minería y vemos un contrapunto muy fuerte entre las capacidades de los usuarios de nuestros diseños, industria del riego en la minería, con un expertise y un dominio de la tecnología muy alto, versus a la necesidad del usuario más importante, que es la agricultura. El 80% de las necesidades agrícolas son atendidas por nuestro gremio, mayoritariamente. Y vemos que, lamentablemente, el equipo o la instalación de riego se entrega en muy buenas condiciones, pero al poco tiempo empieza a decaer, a degenerar y a no ser usado en un pic alto. En una de las presentaciones se mencionó, tú mismo, Guillermo, lo dijiste, que hemos avanzado mucho en tecnificación, pero no ha habido una misma respuesta en productividad. Creo que hay muchos factores, pero hay un factor que para nosotros es esencial, es fomentar las capacidades, sobre todo cuando uno está entregando equipos de alta tecnología que están disponibles en el mundo, son la primera fuente de inversión en la agricultura, los equipos de riego, la tecnificación intra y extrapredial, pero al momento de echarnos a andar o de mantener una buena calidad en su funcionamiento, eso no está acorde con un equipo en óptimas condiciones de uso. Perfecto. Muchas gracias, José Miguel. Como pueden ver, estamos, menos mal, bastante alineados con la opinión de todos. El mayor porcentaje manejo integral de cuencas, que sería una visión más holística que tú, Ulrike, planteaste, Ernesto, y seguido de la colaboración entre los usuarios, sin desmerecer la parte técnica. Si podemos ahora pasar a la siguiente pregunta, que es una mirada hacia el otro lado, me gustaría escuchar la opinión de los asistentes respecto a un obstáculo para una gestión exitosa de agua en la agricultura en esta región metropolitana. Ahí apareció la encuesta. Sí. Si pueden ahora elegir de estas, ¿cuál sería uno de los mayores obstáculos para mejorar la gestión en la región metropolitana?
En la anterior me avisaron que solamente podían escoger una. No sé si en este caso está dejando el sistema escoger más de una. Que me avisen ahí por el... ¿Andrea? Ok, buen punto. Voy a... Si quieren, empiecen a contestar y voy a rehacerlo para que sí puedan contestar más de una. Entonces, empiecen a... O sea, mejor escojan la primera. Sí. Prioricemos. Sí. Hagamos de priorización. Exacto. Siempre es más difícil, pero... Y el que le aparezca la encuesta encima y le moleste, la puede mover para un costado por si acaso. Se puede... A José Miguel le apareció esto en la cara. No fue a propósito, José Miguel. No hay problema. ¿Estamos listos con la elección? Sí, demos, a ver, 10 más segundos por si alguien okay. Está pensando mucho. Es una pregunta difícil cuando tenés que escoger una. Ok, perfecto. Ahí están los resultados. Los resultados entonces nos están indicando que la gran mayoría elige el tema de manejo integral de cuencas. El obstáculo sería la falta de, junto en igual de importancia, la institucionalidad. Y acá después podemos comentar respecto a cuáles de estos también para ustedes son importantes. Le sigue la falta de información, que la hemos mencionado varias veces, el código de aguas propiamente tal. Esos serían como los factores y aparece en esta priorización la falta de colaboración con usuarios. Por lo tanto, están levantando aquellos obstáculos que ustedes mismos nos han ido indicando en sus intervenciones antes. José Miguel, tú compartes esa priorización. ¿Hay algún punto que sí, crees que es importante señalar como obstáculo? Sí, lamentablemente, sí, comparto principalmente por el que se señalaba, pero agregaría uno que me he puesto pesimista con todo lo que está pasando, que es la ralentización de la economía, que veo seguramente, y aquí estoy mirando a Jorge que se va a esconder, que de alguna manera, no va a hacer desaparecer algunas lucas. Producto de, me imagino que en general lo que está pasando a nivel de todo el mundo nos afecta muchísimo y esa ralentización de la economía va a ser un impacto, un obstáculo importante para que nosotros podamos tener una gestión exitosa del manejo agrícola de la región y del país completo. Y el crecimiento también de urbano, que va compitiendo, hoy día la población va compitiendo en forma muy fuerte en la región metropolitana y en las regiones importantes de Chile, Valparaíso y Concepción, van compitiendo por el uso del suelo y por el uso del agua. Y eso también genera un obstáculo para la agricultura, para el agua en la agricultura. Es lo que veo yo. Perfecto. Y tomando estas respuestas, Ulrike, que vimos están alineadas con lo que ustedes mismos señalaban, ¿qué podríamos implementar, qué acción, ya sea pública o privada, crees que sería esencial para superar estos obstáculos? Considerando la falta de gestión integrada, fortalecer los usuarios, la información, ¿qué crees sería una acción esencial que deberíamos tomar en días para superar esto? Yo creo que es casi un cambio de paradigma hoy en día la famosa gestión integrada de recursos hídricos por cuenca. Es algo que se viene planteando hace tantos años, en tantas políticas hídricas que hemos tenido, estrategias hídricas en las distintas administraciones. Incluso yo he mencionado en otras ocasiones, lo tenemos incluso como una meta de ODS. El ODS 6.5 indica
la implementación de la gestión integrada de recursos hídricos por cuenca, e incluso en la, a nivel transfronterizo, cuando corresponde. Fíjate que Chile tiene varias cuencas transfronterizas, de las cuales nosotros dependemos fuertemente de fuentes de agua que están en la alta cordillera y que están en, un poco en riesgo. Y sin embargo no hemos avanzado hacia allá, y creo que en Chile se confunde el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua con la gestión integrada de recursos hídricos por cuenca. Cuando hablamos de fortalecimiento de organizaciones de usuarios de agua, estamos hablando de las organizaciones que hoy día tienen un derecho de agua y que están encargadas de la distribución del recurso, ¿cierto? Pero eso no cubre todas las necesidades, y por lo tanto lo que se ha implementado a nivel internacional con un mandato claro, una política hídrica clara, que es lo que nosotros nos estaría faltando, que incluyera esto como una forma de gestionar el agua directamente en el territorio. Pero incluso tenemos problemas de institucionalidad a nivel nacional, ¿no? O sea, no tenemos hoy día un liderazgo de una institución que planifique, que tenga la capacidad de planificación y tenga las atribuciones para hacer esta mirada sistémica. Cuando hoy día hablamos de que se necesita una coordinación, una colaboración, una mirada territorial, es justamente porque hoy día está segmentado, está fragmentada la gestión según las atribuciones de cada una de las instituciones. Entonces, hacia allá necesitamos avanzar en la implementación de una institución pública, tanto a nivel nacional como también en los territorios, y avanzar decididamente con la GIP. Con la gestión integrada de recursos hídricos por cuenca, que es algo que no ha ocurrido, y seguimos confundiendo la HIRT con la, el fortalecimiento de las OWAS, que por eso señalo fuertemente, sí, digamos que no es lo mismo y no se puede confundir. Muy buen punto, gracias. Ernesto, tú, sí, ¿qué elemento ves sería esencial? Bueno, la buena noticia que iba a dar antes de que hablara Ulrike es la siguiente: que efectivamente lo que ella plantea es verdad y está dentro de las tareas que esta administración de la DGA ha querido llevar adelante. Así tenemos en desarrollo evidentemente, 40 planes estratégicos de recursos hídricos, que es gestión de cuenca, que están mirando la necesidad que plantea Ulrike, y el monitoreo de extracción efectiva de agua subterránea. O sea, si es que efectivamente hay un obstáculo, sí, efectivamente es ese. Ahora, yo no tengo la confusión de que las organizaciones de usuarios sean una cosa que se confunda con lo otro. Evidentemente tiene razón. Las organizaciones de usuarios son organizaciones humanas, no es el recurso propiamente tal, que es el que buscaría que tuviera una gestión mejor orientada. En eso estoy completamente de acuerdo. ¿Cuál es el obstáculo? Avanzar en distinguir. Ahora, esta gran cantidad de organismos públicos con competencia en materia de agua que controlan información y que le cuesta consolidarla y no tienen una mirada así como pudiéramos hacer, esto va a sonar un poco ciótico, pero como un machine learning de la situación de dónde se están gastando los recursos, es porque tenemos 42 servicios que trabajan en el rubro agua, y eso está dicho por los actores que hicieron el informe del Banco Mundial en 2012, por ahí, ¿no? Entonces, conocemos los problemas hace rato y tenemos que ponernos a resolverlo. Ahí necesitamos nosotros ayuda. Perfecto. Un poco que estamos pegados en el parálisis por análisis. Sí, claro. Sí, claro. Y Jorge, con tu experiencia y mirando un poco la región metropolitana, ¿qué dirías es esencial para avanzar de una vez? Yo creo que el problema de la colaboración entre usuarios, yo soy bien majadero con eso, y no es un problema, se da una coincidencia, que yo personalmente creo mucho en las organizaciones de usuarios, y justo trabajo en una organización que trabaja empoderándola, entonces se da la combinación desagradable. Pero es clave el trabajo en conjunto de los usuarios. Yo creo que eso solo, es que cuando tú lo ves en terreno, es demasiado claro el beneficio de tener usuarios bien organizados. ¿Por qué? Porque estos mismos pueden actuar como contraparte eficaz del Estado, para que el Estado, a través de, por ejemplo, la Dirección General de Aguas, disponga de una red hidrométrica que es eficiente. Tú no puedes tener una red hidrométrica con los recursos que todos sabemos que tiene la Dirección General de Aguas, eficiente, que está monitoreada, que
hay usuarios que monitorean el monitoreo, si no tienes organizaciones que son contraparte eficaz, en el tema de la gestión integrada, también es con los usuarios con lo que lo podemos hacer. Si queremos hacerla solo desde el Estado, no vamos a poder. Entonces, creo que eso, detrás de la colaboración o del trabajo conjunto entre los usuarios, se esconden muchas, muchas cosas, muchos aspectos que son claves. Estoy de acuerdo. Lo único que te quería preguntar un poco, si sigo la línea de Ulrike, para una GIR también necesito sentar en la mesa a los que no necesariamente tienen derechos de aprovechamiento, y esos me quedan fuera de la OWA. Entonces, si fortalezco la OWA, igual me falta una pata para la GIR, ¿o no? Claro, claro. No, ahí, claro. Por eso yo creo que, en el fondo, cuando me refiero a mejorar la colaboración o el trabajo entre los distintos usuarios, yo creo que no pasa por solo las organizaciones usuarios. O sea, hasta yo creo que por mucho tiempo estuvimos muchos en la posición de que lo más cercano a la gestión integrada que llegábamos era las organizaciones usuarios. Yo creo que en el país han pasado bastantes cosas como para que tengamos que seguir en esa posición. Yo creo que éramos un poco cerrados, muchos, dentro de los que me incluyo. Y sin duda que en una iniciativa de gestión integrada hay que involucrar otros actores. Yo creo que eso es cada día más evidente. Perfecto. Yo solo quería robarme un rato por la inquietud de José Miguel sobre, claro, que efectivamente en la situación que está viviendo el país, lo más probable es que muchos programas que no son sanitarios tengan algunos recortes o modificaciones, pero bueno, ya son motivos que no, nosotros tenemos que tener la habilidad de defender nuestros argumentos, entendiendo que también los agricultores y en general el tema del agua sigue siendo una prioridad. Algo escribí el otro día, Daniela Rivera, y una columna que también estaba Guillermo involucrado, que era como, por favor, no nos olvidemos de la sequía. Sí. Perfecto. Gracias. Andrea, perdón, Guillermo. Sí, es que solo tenemos una duda. Quedan 3 minutos del webinar. Sí. ¿No estamos 100% seguras si se corta automático o lo podemos cortar nosotras? Entonces, no, creo que estamos bien. No creo que ¿sí? sea cortar. Sí. Sí, ya. Ok, está bien. Sí. Así que, no, Guillermo. Perdona, te interrumpí, solamente estaba con esa. Está bien. Andrea, ¿tenemos otro poll? ¿O? Sí, tenemos un poll más, el último. Y este está bien puesto. Así que. Y después tenemos un espacio para preguntas. Sí. Sí. A los que siguen con nosotros, y gracias por participar todo este tiempo. Su opinión respecto a quién tiene la responsabilidad de mejorar la gestión hídrica, el sector público, privado, ambos u otro. Y ustedes ya saben para dónde va a ir la pregunta ahora. Andrea, ¿podemos cerrar el poll? Ok.
Perfecto. La gran mayoría, cosa que uno intuye, es que la responsabilidad para mejorar la gestión hídrica en la agricultura es tanto el sector público como el sector privado. Un 84% opinó en esas líneas. Un 16% solo el sector público y nadie plantea que solo debe ser el sector privado. En la experiencia de ustedes, ¿en qué áreas podemos avanzar para poder ir abordando este tema? ¿Cómo logramos esa unión público-privado que nos señalan y que nos está haciendo falta? ¿Alguien quiere partir para no ser siempre el malo que elige? ¿Pollo? Sí, Ernesto. Yo creo que ha habido intentos serios de parte del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago de iniciar mesas del agua. Y hay actores relevantes que fueron invitados a concretarla. Me tocó participar como abogado del Consejo Regional Metropolitano cuando se implementó una mesa regional del agua. Yo creo que esos son los primeros pasos. También lo hizo la minería, también lo han hecho otros sectores. Que el debate parta, pero a lo mejor estamos tarde, pero tiene que partir así. Tiene que partir con el interés del Estado en convocar a los actores privados. Yo lo he visto, este último tiempo los agricultores han estado contribuyendo a dejar pasar agua para poder desarrollar acuerdos y resulta prácticamente con espontaneidad. Entonces no creo que hay que juntar a los actores. Y ahí alguien tiene que hacer la invitación. Perfecto. Ulrike, ¿tú? Sí, o sea, yo concuerdo totalmente de que esto tiene que partir. Yo creo que sí, cuando hemos visto experiencias a nivel mundial, en general lo que funciona es cuando viene como un plan, porque lo que hemos visto en algunas mesas en el país es que al ser voluntarias no tiene una buena participación, o sea, como de los distintos sectores. En general, por ejemplo, las partes más altas de la cuenca y los usuarios que están en la parte alta tienen menos interés de participar que los que son afectados en la parte más baja. Entonces, el ideal siempre es que esto venga como un plan gubernamental, un plan del Estado, que dé también recursos o que de alguna manera asegure la participación, asegure que estos espacios son vinculantes, porque también es muy frustrante para estas mesas que cuando se constituyen y generan propuestas, sus propuestas no pueden avanzar hacia la implementación, entonces quedan como propuestas porque todo se decide mucho más a nivel central, o no están los recursos y no se prioriza. También pasa que cuando no es prioridad o no está mandatado, a veces los sectores públicos, por ejemplo en el caso de Copiapó ocurrió, en la última mesa de agua ocurrió que al principio participaban fuertemente los actores públicos, pero después con las contingencias de los desastres que hubo con los aluviones, dejaron de participar y se quedaron los sectores productivos ahí, entonces quedaron medios cojos. Entonces yo creo que esto tiene que ser parte de una cuestión mucho más estructurada y una definición, ¿cierto? Porque estas mesas tienen que ser vinculantes, como digo, tienen que tener asesoría técnica capacitada para generar insumos para la toma de decisiones, deberían tener secretarías técnicas que proveen de insumos y análisis técnico para poder tomar mejores decisiones, tienen que también ver qué mecanismos de financiamiento van a usar para poder sostenerse, tanto en su administración como también en la implementación de las soluciones concretamente. Yo creo que son hartas cositas que se requieren para poder poner eso en marcha y eso necesita algo estructural. La buena noticia, y que yo quería mencionar, y considerando también la contingencia del tema económico, ¿cierto? Y el contexto en el que estamos, la buena noticia es que esto, si uno compara el costo de hacer gestión, de hacer coordinación, de gestionar demanda de agua a través de la eficiencia, o incluso hay otras soluciones basadas en la naturaleza, tienen mucho menor costo
que la implementación de grandes obras que hemos, hemos estado últimamente enfocando la mirada. Entonces yo creo que hay una súper buena noticia, y es que hay montones de medidas y soluciones de bajo costo que muchas veces dependen solo de coordinación y que son además de implementación de corto plazo. Entonces yo creo que tenemos que reenfocar un poco la mirada y buscar y enfocar en ese tipo de medida para poder seguir avanzando dado el contexto en el que estamos. Muy buen punto. Y en esa nota, no sé, Andrea, Cristina, si tenemos algo de tiempo para preguntas de los asistentes. Mira, yo aprovecharía de hacerte las preguntas, son solo 4. Las voy a hacer algunas para que quizás las respondas tú, otras los demás expertos. Sobre todo que obviamente el que necesita irse, que se vaya desconectando con toda la libertad del mundo, pero ya que estamos grabando esto, creo que es importante. Estoy como muy contenta con la información que estamos registrando acá, creo que es de muchísima utilidad para todos, así que vamos a aprovechar ese impulso. Te voy a hacer las 3 preguntas juntas, sí, como para, por si quieres, no sé, tú mismo designarlas o contestarlas de manera directa. Hay una que es como bien general, que dice, ¿qué opinan los expertos respecto de priorizar los usos de agua, por ejemplo, consumo humano y uso doméstico, por sobre los usos productivos? O sea, siempre es bastante polémica. Otra que tiene que ver que se está planteando, valga la redundancia, plantear la huella hídrica para este y otros usos productivos. Ah, perdón, eso era del webinar anterior. O sea, de la presentación de tuya, Guillermo. Uh-huh. Así que no tengo el registro exactamente a qué te estaba refiriendo cuando te hicieron esa pregunta, así que me lo voy a saltar, perdón. Y la última tiene que ver, ¿qué tiempo tiene contemplado la DGA para mejorar la red de información? ¿Y qué áreas son sus prioridades? Y la última, ¿cómo se podría mejorar la gestión hídrica si no tenemos organismos establecidos con el código de agua, con atribuciones para, por ejemplo, expropiar derechos de agua en caso de que una cuenca esté sobreexplotada? ¿Se puede? ¿Se entendieron? La primera tenía que ver con esto de los usos de agua, la segunda con... esto es muy clara para Ernesto de la DGA, están ahí presionando los tiempos, que nos dé fechas. Tiempo. Para la red, una red de información, y lo último, la mejorar la gestión hídrica en términos de expropiación de derechos de agua. Si tú quieres partir, Ernesto, con el sí, super, super para sencillo. Mejorar la información. Súper sencillo. Nosotros estamos trabajando en una red que está mucho mejor planteada ahora, ha habido grandes avances, uno puede ver la página web de la DGA, podemos llegar a una red hidrométrica que si bien tiene ciertas búsquedas de perfección, hubo un convenio con Siren, Siren mejoró las alturas de la gráfica y se está armando una información interesante para que se pueda mirar en el plano superficial cómo están distribuidas las captaciones de agua, los pozos, pueden encontrar figuras muy interesantes, se pueden hacer búsquedas por coordenadas. Se ha avanzado en eso, se ha avanzado en lo posible. También se ha avanzado en este monitoreo de extracción efectivo de agua con la telemetría, se ha puesto en práctica la telemetría. Hay muchos pasos que se han venido dando. La DGA es una institución que... me gustaría uno de nuestros panelistas, José Miguel, creo, que dijo que no dejó claro cuántos recursos teníamos. Dijo, con los recursos que tiene la DGA, y ahí como que me quedé un poco con la idea de que eran muchos o eran pocos. Pero... En lo posible, en la medida de lo posible, esta administración está muy comprometida con mejorar la data. Yo le pido perdón de partida porque yo sé que la persona que lo preguntó probablemente espera que le digan una fecha. Yo no podría, a nombre de nadie, ni tampoco lo haría personalmente, mentirle, porque esto es una tarea en desarrollo y todos los actores están comprometidos en eso. No crea que nos estamos desenfocando en el tema. Y lo otro, expropiar derechos de agua, sí se puede. Lo que pasa es que si usted averigua en nuestra experiencia, somos muy jóvenes como república, porque resulta que si usted pregunta en el Ministerio de Obras Públicas, ha habido una sola vez que se intentó expropiar derechos de agua y resulta que no resultó porque el juez no entendió o alguien no supo plantearlo, pero confundía el predio superficial con los derechos de agua, no los planteó como una expropiación separada. Y ese expediente se estuvo mirando a principio de esta administración
para poder entender por qué no podíamos llevar adelante este mecanismo que lo tiene consagrada la ley y que podría hacerse. Pero, evidentemente, expropiar, invadir un espacio que no es la primera opción, y se han buscado otras que sean menos categóricas, pero también está el pago de patente por no uso de los derechos, que finalmente ha producido de que se devuelvan derechos, se están devolviendo derechos que han sido otorgados administrativamente para quedar disponibles, para que alguien los solicite. No estamos quietos por no expropiar, estamos haciendo lo que es previo. Lo importante es dejar claro que las atribuciones están. Sí, están. Sí. Uno podría después debatir por qué y las dificultades que tú señalas, pero existen. Sí. Yo voy a lanzar con la de priorizar usos y para generar debate. José Miguel, ¿tú querías agregar? Agregar que justamente en esto me refiero a que es muy poca la plata que tiene la DGA. Gracias. Necesitaba que lo dijera. Dejémoslo claro. Ok. Respecto a la pregunta de priorización de usos, lo lanzo como para motivar la discusión entre ustedes, si quieren. Yo encuentro que no es presentable mantener una legislación que no prioriza el consumo humano. Eso lo lanzo como para motivar sus reacciones a esa pregunta. No sé si alguien quiere lanzarse a la pregunta. La primera cortita, se lo prometo. Agua cruda versus agua potabilizada para la distribución, ¿no es cierto? La competencia de lo rural con los territorios que están en manos de un operador sanitario. La excelencia del operador sanitario, yo no me voy a meter en los temas donde han fallado los operadores sanitarios porque pienso que el modelo no es malo, es muy perfectible. Nuestros operadores sanitarios son bien responsables, conocen su negocio y les tengo confianza en que podrían evitar algunas dificultades que han tenido. Y lo pueden hacer mejor. A lo mejor tendríamos nosotros que mirarlos con mayor interés y apoyar un poco el espacio que tienen para mejorar en su cumplimiento de la importante función social que cumple una empresa sanitaria, que es transformar el agua cruda en agua de consumo humano y captar las aguas servidas y después finalmente podría incluso cooperar a reinsertarlas en calidad de riego a las aguas tratadas. Finalmente, la prioridad del consumo humano no cabe la menor duda, porque ¿qué uso más productivo es poner el agua al alcance de las personas? No creo que haya alguien que en la sociedad pueda responder de otra manera esa pregunta. Gracias, Ernesto. Y Ulrike, ustedes que han tenido mucha experiencia con huella hídrica, las posibilidades de usar ese estimador en la gestión de agua. ¿Tú encuentras que es factible? ¿Sería importante? Sí, porque da una súper buena mirada. Se puede aplicar a nivel territorial y también se puede aplicar a nivel de proceso. Entonces, ayuda muy bien para entender dónde están las demandas más intensivas y después sobre los procesos, trabajar sobre dónde están las brechas para ser abordadas. O sea, y obviamente puedo gestionar una vez que mido. Hemos visto que la herramienta también es muy importante porque a veces el indicador no puede ser solamente si tengo, por ejemplo, la tecnología. El cómo se usa la tecnología es súper importante. Nos hemos dado cuenta que midiendo huella hídrica en algunos procesos con riego tecnificado por goteo, por ejemplo, siguen siendo ineficientes. Entonces ahí la medición del uso del requerimiento da buenas luces de cómo puedo mejorar, así que sin duda. Y sobre la priorización de usos, muy cortito, me parece que es un tema muy relevante. Y hay modelos súper interesantes de cómo se resolvió con un mercado de agua existente, con derechos de aprovechamiento de agua ya implementado. El caso de Australia fue muy interesante, que frente a la crisis hídrica lo que hizo fue priorizar el consumo humano y el caudal ecológico para sostener, ¿cierto?, el sistema. Y de ahí prorratear, ¿cierto?, el volumen de agua restante al sector productivo. Yo creo que es algo que es muy relevante, necesitamos avanzar, porque no puede ser que esté al revés, ¿no? O sea, pasa que el consumo humano es muy relevante, y asimismo también sostener la infraestructura natural de agua que tenemos.
¿ya? Que tiene que ver con el funcionamiento del ciclo del agua y cómo fomentamos que eso continúe, porque si no vamos a tener que reemplazar todo artificialmente y eso obviamente es muy costoso, muy alto costo y es imposible. Y el daño a la infraestructura hídrica que tenemos, al natural, digamos, es irreversible. Muy bien. Bueno, no me queda más que realmente agradecerles su participación, los aportes que nos han hecho a estos temas que son prioritarios, y los dejo con Cristina. Solamente, agradecer muchísimo, o sea, muchísimo no solo a los panelistas que estuvieron hoy día, por todo el tiempo que le dedicaron, yo sé que todos son apasionados por este tema, les interesa obviamente difundir, opinar, pero de verdad que les agradecemos, porque no es fácil dedicar casi 3 horas de tiempo, y en esta circunstancia a veces incluso más difícil, así que de verdad un agradecimiento muy grande a todos ustedes, y en especial a Guillermo, por todas las sesiones, gracias. El tiempo que le dedicó a preparar esto con Andrea y conmigo, hemos encontrado un moderador innato, y ahora nos vamos a soltar, Guillermo, la Oficina de Resiliencia te va a tener de casero. Bueno, como gracias por la invitación. Así que muchas gracias por tu tiempo y todo, y bueno, aquí le estamos dejando en esta última slide, la última presentación, nuestros datos de contacto de Andrea, mío y bueno, y también de Guillermo, por si nos quieren contactar, hacer alguna pregunta, y como ya le hemos dicho a todos, le vamos a hacer llegar esta grabación, los PowerPoint y cualquier otra información que hayamos comprometido, así que tratar de incluso de a ver si podemos tener la información de las encuestas, qué sé yo. Y por último, agradecer a las 22 personas que siguen conectadas, de verdad que se le agradece, nosotros decíamos, si llegamos con 5 va a valer la pena igual, y cuadruplicamos nuestra expectativa. Así que no sé si Andrea, ¿quieres decir algo más antes de cerrar? No, creo que lo dijiste todo. Muchas gracias. Gracias a todos. Y si hay alguien que habla inglés todavía, thank you very much for sticking through. Así que bueno, hasta la próxima. Acuérdense que este es una serie de webinars y viene el tercero en un mes más. Así que lo estaremos contando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Chao. Adiós. Gracias.